¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Agradecerles su presencia. Mi nombre es Susan Herrera, soy responsable de la Oficina de Prácticas de Turismo y Hotelería. En esta tarde nos hemos reunido para poder dar a conocer a todos ustedes algunas historias de éxito en esta nuestra sexta charla de éxito. Agradecerles a todos por estar aquí, a nuestros expositores, a Sergio Curti, a Hilda Arenas y a nuestra tercera ponente que se estará uniendo muy pronto, Diana Quirós. Bueno, vamos a dar inicio. Invito a nuestros ponentes a poder encender sus cámaras, ¿sí? Para poder conocerlos y para saber que están aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Hilda. Agradecerles su disposición por estar aquí presente. Sabemos que, al igual que nuestros participantes el día de hoy, ustedes en algún momento también han sido estudiantes de la carrera de Turismo y Hotelería de nuestra universidad. Entonces, un poco lo que queremos hoy es que nos comenten cómo han podido desarrollar esta experiencia laboral y de prácticas desde la época en que estudiaban de repente hasta el día de hoy, ¿no? Y cómo han alcanzado estos puestos que tienen hoy en día, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con Sergio. Él es nuestro primer expositor, un poco para comentar su experiencia. Él es profesional del sector aerocomercial por más de 26 años, actualmente laborando en Frontier Airlines con base en Denver, en Estados Unidos. Cuenta con experiencia en múltiples departamentos de varias aerolíneas, tanto nacionales como extranjeras, como LAXA, Aeroperú, Delta Airlines, Aerocontinente, Air Madrid, Sky Airline, Star Perú. Y durante muchos años ha trabajado en agencias de viaje, en travel shop, ¿no? And service, por ejemplo, ST Travel, y operó también su propia empresa, ¿no? Realizando labores como agente general de Aerocontinente. Entonces, un poco para que él nos comente toda esta experiencia que ha tenido, no solamente aquí en Perú, sino también en el extranjero, en su experiencia también como docente en algunos institutos y centros de formación en nuestro país, está aquí. Entonces damos pase a Sergio para que pueda comentarnos un poquito esta historia de éxito que a muchos les va a interesar conocer. Adelante, Sergio. Oh, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, un Ok. poco bajo, pero sí, sí te escuchamos. Ok, bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto enorme por el gran cariño que le tengo a la Universidad San Martín. Gracias por la invitación. Gracias por considerarme una historia de éxito. Espero ayudar a los que me están escuchando, a mis compañeros de estudios, porque le tengo gran cariño a la Universidad San Martín. Yo comencé en la Universidad San Martín cuando estaba todavía la sede en San Miguel. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de eso, pero estábamos en San Miguel y luego terminé en Surquillo, en la nueva facultad. Tuve que hacer convalidación porque yo había estudiado antes en Cenfotur, pero tengo una linda experiencia en la universidad. Le tengo un inmenso cariño a la San Martín y también lo pude continuar porque hice también dos maestrías. Una la concluí, la otra se quedó en camino porque tuve que venir a Estados Unidos, pero también he hecho una maestría en la San Martín completada y la verdad que mi experiencia es fabulosa. Y bueno, no sé si podemos comenzar de repente con la exposición, si la tienen ahí a la mano. Sí, lo comparto. Sí, perfecto para comenzar, porque estamos con el tiempo, creo que solo podemos 20 minutos. Bueno, yo al momento me encuentro viviendo en Denver, Colorado, en Estados Unidos. Y he puesto justamente ahí, pueden ver ustedes en la carátula. Tengo la foto de un avión de mi compañía Frontier Airlines, porque trabajo en Frontier. Es una compañía con base en Denver y volamos a todo Estados Unidos. Somos una aerolínea low cost. Y bueno, por eso la pongo, porque actualmente estoy trabajando en Frontier Airlines desde el año 2016. Ya tengo 5 años y medio. La verdad que ha sido y es una experiencia inolvidable para mí, una de las más lindas que he podido tener, si no la más importante de mi vida. Y bueno, quería comenzar con la siguiente lámina. Porque quiero justamente, no salieron las fotos ahí, no sé qué pasó, no se ven las fotos, pero bueno, pero quería comenzar justamente por esto. Probablemente para muchos de los que están en este momento escuchando o viendo, probablemente
esa época se ve muy lejana. Yo tengo casi 50 años, voy a cumplir 50 el próximo año. En el año 90, 91, 92, en esas épocas yo tenía ya la intención, todas las ganas de estudiar turismo. Y yo me acuerdo que era muy criticado en esa época de por qué quieres estudiar turismo, por qué quieres meterte a algo que no tiene futuro. Y yo les quiero comentar, porque eso justamente se me ha ocurrido mencionarlo en esta presentación, porque en estos días, no solamente en Perú, aquí también, no lo vayan a creer, aquí en Estados Unidos también, la gente sigue estando preocupada, piensan que son épocas muy difíciles, lo son, pero no es el fin del mundo. Y yo me acuerdo que en esa época, incluso en los años 80, cuando yo estaba en el colegio, hemos vivido en Perú una época muy, pero muy difícil, y yo diría que incluso hasta más difícil que la que vivimos hoy. En esa época habían apagones, no teníamos agua, el terrorismo nos carcomía, era muy difícil, uno salía a la calle y prácticamente no sabía si uno iba a regresar a su casa. Hemos llegado a ese punto, que probablemente para algunos de ustedes que están escuchando, mirando, no tienen idea de eso, pero en esa época, cuando vivíamos prácticamente en épocas de guerra, y encima de todo teníamos problemas políticos, imagínense que una persona como yo les decía, voy a estudiar turismo, y todos me tildaban de loco, ¿no? Y todos los que estábamos justo estudiando turismo en esa época lo pueden decir, todos mis compañeros de esa época, yo comencé en Senfotur, estás loco, ¿cómo vas a estudiar turismo si nadie va a venir al Perú? ¿Quién va a querer venir al Perú como está la situación? Y bueno, la gente comenzó a venir, y las cosas se arreglaron, y las cosas mejoraron. En esa época tuvimos la época, ahora tenemos el COVID, pero en esa época era el cólera, y la gente moría por el cólera, y era terrible. Y nadie quería venir al Perú. Y así todo, estudiamos turismo, y bueno, en mi caso, pude salir adelante y el Perú mejoró, y yo estoy convencido que las cosas van a mejorar. Totalmente convencido. No tengo ninguna duda de eso. Entonces, por eso es que yo quiero aprovechar comenzando esta presentación para decirles a todos de que tengan fe, que las cosas siempre van a mejorar. Todo es cíclico. Estamos pasando una etapa difícil, pero no quiere decir que siempre va a ser así. Entonces, bueno, comenzamos. Eso es lo primero que quería mencionar. ¿Ok? Ah, perfecto. Entonces, yo creo que definitivamente oportunidades hay. Pasemos a la siguiente, por favor. Me están ayudando acá con esto por el tema técnico. Bueno, yo cómo comencé, les quiero comentar. Mi experiencia en San Martín es un poco posterior a los años 90. Yo comencé la primera vez en el año 95 y he terminado en 2004 porque hice convalidaciones. Pero yo comencé, les cuento cómo. Yo vine a Estados Unidos a estudiar un año y sucedió de que me pasó, no me gustó, porque no era lo mío. Yo sabía que lo mío era turismo, yo quería estudiar turismo, quería estar en el área de turismo, y específicamente les digo que yo ya sabía que me encantaba la aviación, tanto así cuando yo estaba en el colegio, yo recuerdo que me iba al aeropuerto Jorge Chávez los fines de semana a ver los aviones. Me encantaba ver los aviones, y me decían, ¿estás loco? ¿Qué haces yendo al aeropuerto? Me encantaba ver aviones despegar, aterrizar. Me iba en un bus por la avenida Fawcett y me escapaba al aeropuerto a ver aviones. Y yo me acuerdo haber un día decir, yo voy a regresar a trabajar en este aeropuerto porque quiero volver, y volví. Así fue. Me puse la meta de trabajar en el aeropuerto y lo logré. Bueno, mi primera experiencia en turismo fue la siguiente. Yo estaba estudiando en el Instituto San Martín del Perú, que ya no existe, que está en Miraflores. Estaba estudiando lo que es agencias de viajes, un curso de 6 meses. Y resulta que esta agencia, KDC Travel, era una agencia pequeñita en Miraflores, sacó un aviso en el comercio diciendo que necesitaban practicantes. Fui, me presenté, me tomaron como practicante, y así fue mi primera experiencia. Y estando estudiando en el Instituto San Martín de Perú, una señora que era mi compañera de clases, tenía una agencia de viajes que se llamaba Travel Shop and Service, y me invita a participar con ella porque justo, como era muy amigo de la gente de mi colegio, resulta que conseguí que una de las promociones de mi colegio, yo ya me había graduado obviamente, pero una de las promociones que estaba ahí, se iban de viaje a Cusco y les ofrecí hacerle su viaje de promoción. Y como yo en ese momento no sabía cómo hacerlo, pero esta señora sí sabía, me junté a ella y sacamos este primer grupo a Cusco y fue mi primera experiencia como agente de viajes y de ahí, bueno, estuve muchos años trabajando con ella. Ese fue mi inicio, ¿no? Pasemos al siguiente. Luego en Senfotur, bueno, hice la carrera de administración turística, trabajando paralelamente en la agencia. Y acá quiero comentarles un tema que a mí me gustó mucho particularmente, me pareció una experiencia muy interesante. Cuando yo estaba estudiando en Senfotur, uno de los cursos era justamente de aviación comercial.
Y recuerdo que el profesor viene un día y nos dice, chicos, he conseguido con mi amigo que es el gerente de Air France en el aeropuerto, que vayan ustedes al aeropuerto un día a hacer sus prácticas ahí porque vamos a ver en vivo cómo chequean un vuelo. Por supuesto, la mayoría de mis compañeros, ir al aeropuerto, qué aburrido. Yo feliz, por supuesto, yo saltaba en un pie, ¿no? Y resulta que faltando 2 o 3 días nos dice el profesor, chicos, lo siento mucho, pero mi amigo me ha dicho de que ya no podemos ir porque, no me acuerdo, un problema. Y yo me quedé con las ganas, dije, no, yo quiero ir al aeropuerto, quiero ir. Estuvimos hablando del año 93, probablemente 92, 94, no me acuerdo. Y yo dije, no, tengo que ir. Y lo que hice fue lo siguiente, y yo lo volvería a hacer 1000 veces. Fui a donde la coordinadora académica y le dije, por favor, ¿me podría usted hacer cartas para todas las líneas aéreas del aeropuerto solicitando prácticas en el aeropuerto para nosotros? Y me dicen, ay, usted está loco. Me dice, ¿cómo le vamos a hacer cartas para todas las aerolíneas? Son como 20 o 30. Por favor, si me las puede hacer, por favor, las puede firmar. Yo me encargo de llevarlas. Bueno, no me las hacían hasta que insistí, por favor, ¿me las pueden hacer? No, es mucho trabajo, no tenemos tiempo. Bueno, hagamos una cosa, le digo, deme usted papel membretado, yo lo tipeo y usted lo firma. Oh, ok, perfecto. Y así hice, pues en esa época no había computadora, había que tipearlas con máquina de escribir, ¿eh? Y así lo hice. Tipeé todas las cartas, se las hice firmar y yo personalmente fui al aeropuerto un día con 2 de mis compañeros y repartimos y sacamos los cargos a todas las aerolíneas. ¿Y qué les cuento? El mismo día contestaron varias aerolíneas y tuve oportunidad de llevar a mis compañeros de Sempotur. Estuvimos en Fosset, en Americana, Aeroperú, varias. Y me acuerdo que nos dieron un cronograma, íbamos, y al final nos dieron tantas, tantas oportunidades que casi todos mis compañeros se aburrieron y dejaron de ir, porque como no era obligatorio ir, pero yo sí seguía yendo, hasta que un día nos toca LAN, en esa época era LAN, no es LATAM, y me acuerdo que LAN nos hace ir al aeropuerto, vamos al aeropuerto, y me acuerdo que fuimos al salón completo con el profesor, entonces, bueno, estábamos ahí, terminamos la práctica, y estábamos ya saliendo y estábamos en el garaje del aeropuerto, en la plaza de estacionamiento, y no sé qué me hizo regresar a mí. Dije, me entró un bichito y dije, tengo que volver, tengo que regresar. Y regresé y hablé con el jefe de LAN en ese momento. Le dije, señor, le quiero hacer una consulta. ¿Yo podría regresar aquí en mis ratos libres? Porque la verdad que me fascinó. Lo que vi en ese momento me encantó, me quedé enamorado del aeropuerto. Me dijo, claro, si quieres venir, por supuesto. Nosotros tenemos vuelos en las noches, ¿por qué no vienes a partir de las 10 de la noche todas las noches si quieres ver? Ah, perfecto. Bueno, les cuento lo que hice. Durante 6-7 meses, todas las noches, excepto sábado y domingo, probablemente no, pero de lunes a viernes terminaba mis clases de Senfotur y me tomaba un bus desde Barranco hasta el aeropuerto para ir a pararme ahí a ver lo que hacían ellos. Y tanto fue de que llegó tanto tiempo, me enseñaron tantas cosas, que faltando 5 o 6 meses, mejor dicho, 5 o 6 meses después, un día vienen y me dicen, te ofrecemos un trabajo aquí. Y no lo pude aceptar porque estaba yo estudiando todavía, pero ya había aprendido bastante. Y eso me funcionó, ¿para qué? Para justamente lo que tengo ahí abajo en el último punto, dice inicio en Saeta. Cuando llegó el momento de las prácticas profesionales, justo fue la época de la guerra con Ecuador, en el año 95, enero, febrero del 95, y me acuerdo que yo solicité para mis prácticas profesionales que fuera una aerolínea y me dijeron que no había ninguna aerolínea que hubiera pedido practicantes. Y yo le dije, por favor, voy a esperar hasta el último momento. Y me acuerdo que faltando una semana me dicen, tienes que coger un hotel o una agencia porque no hay aerolíneas. Y yo quería aerolínea. Y el último día que había que cerrar inscripciones, me llaman y me dicen, Sergio, la aerolínea Saeta está pidiendo un practicante, pero no te va a gustar porque estamos en guerra. Y justo Saeta era una aerolínea ecuatoriana. Estábamos en guerra con Ecuador en esa época, era la guerra del Cenepa, y me dicen, Saeta pide un practicante, pero no te va a ir bien ahí, porque como no hay vuelos, te van a llevar a la oficina y no van a hacer nada, la oficina está cerrada, no importa, quiero. Llegué a esa oficina, y a las 2 semanas más o menos, reinician los vuelos y me mandan al aeropuerto, y ahí fue una maravilla, porque durante esas prácticas, logré no solamente consolidar mis conocimientos que ya había obtenido en el aeropuerto, en esas prácticas que había tenido por mi cuenta, sino también una chica renunció y pude entrar a trabajar con ellos. Entonces, de ahí ya comenzó todo lo que es mi experiencia en aviación. Pero prácticamente me la busqué yo mismo. Y a veces yo, cuando he tenido oportunidad de hacer entrevistas en Lima, cuando venían chicos, yo estaba en Sky de gerente general de la empresa, y venían chicos y me decían que querían trabajar. A veces yo he encontrado muchos chicos que vienen y dicen, no voy a trabajar en esta empresa porque no me van a pagar. No voy a trabajar gratis.
o me van a pagar poco. Para mí eso nunca fue un impedimento. Como yo quería trabajar en aviación, yo trabajé gratis mucho tiempo. Y no me avergüenzo de decirlo, trabajé gratis mucho tiempo, pero aprendí. Y eso me sirvió al final. Eso quería comentarlo, si es que a alguien le sirve esa pequeña sugerencia, ¿no? Podemos continuar. Bueno, en Saeta estuve más o menos 2 años, fue una linda experiencia entre mis prácticas y todo lo demás, y tuve oportunidad. Saeta era una aerolínea ecuatoriana, ya no existe, pero ellos compraron a la aerolínea Líneas Aéreas Paraguayas, que estaba quebrada, y la convirtieron en Lapsa. Entonces, en ese lapso de esos 2 años que estuve en el aeropuerto de Lima, manejamos las 3 compañías. Trabajábamos Saeta, Lapsa y TAM, mucho antes de lo que TAM es hoy día. TAM hoy día se fusionó con LATAM, con LAN, y se convirtieron en LATAM, ¿no? Pero en esa época, en los años 90, TAM era una aerolínea brasilera muy pequeña. Bueno, no tan pequeña, pero era pequeña para nosotros en Perú. Y tenía 1 o 2 vuelos a la semana que pasaban por Lima y nosotros lo atendíamos. Entonces fue una época muy bonita, la verdad, muy, muy linda. Y de ahí pasé a Aeroperú, ¿no? Que está en la siguiente lámina, pasemos. Y en Aeroperú tuve una experiencia fabulosa. Yo había postulado, en esa época Aeroperú era lo más grande que había, era la aerolínea más importante de Perú, entonces obviamente todos queríamos trabajar ahí, y se dilató un poco mi ingreso a Aeroperú porque tuvo un accidente justo cuando yo estaba entrevistándome con ellos en octubre del año 96, tuvieron un accidente fatal y obviamente se dilataron las contrataciones, pero finalmente pude ingresar en diciembre del año 96 y me quedé hasta el año 98. Mi experiencia es simplemente inolvidable en Aeroperú, porque pasé por todas las áreas de aeropuerto, carga, pues, bueno, en check-in, recepción de vuelos, equipajes, y lo que fue maravilloso fue el grupo humano con el cual trabajé hasta el día de hoy, somos muy amigos. Me mandaron al Cusco para hacer apoyo de capacitación para el nuevo sistema. He tenido experiencias de supervisión, trabajé con gente maravillosa, y una de las cosas que no me voy a olvidar jamás en Aeroperú es cuando yo renuncié para irme a Delta Airlines. Recuerdo que me dijeron: usted no se puede ir, no queremos que se vaya, podemos hacer algo para que usted no se vaya. Nunca más me ha sucedido algo así. No sé si alguna vez me volverá a suceder de que quieres renunciar y no te dejan. Entonces, ese recuerdo nunca, nunca me lo voy a olvidar. Es una cosa maravillosa. La verdad que le tengo un cariño inmenso a Aeroperú. Una experiencia maravillosa. Fui muy feliz en el aeropuerto. Y una de las cosas que les quiero decir, que eso va al final de mi exposición, pero en toda mi experiencia, de lo que yo sí me enorgullezco, es que siempre he sido muy feliz en todos mis trabajos. Y eso quiero transmitirles a ustedes, y les puedo dar una sugerencia: sean felices en lo que hagan, no importa la carrera que sea, el trabajo que sea, sean felices, porque eso refleja. Y la verdad que Aeroperú, sí, yo les digo, incluso está peleándose el primer puesto con lo que hago actualmente en Estados Unidos. La experiencia fue más que fabulosa. Pasemos a lo siguiente. Bueno, en Delta Airlines también tuve una experiencia muy linda. Salí de Aeroperú justamente para pasar a Delta. Delta me ofreció un trabajo y no pude negarme a él, básicamente por el tema de que era un ingreso muy bueno. Y en Delta tuve una oportunidad muy linda porque trabajé como ejecutivo de ventas. Tuve la oportunidad de abrir el primer vuelo de Delta Airlines a Perú el 2 de julio, me acuerdo la fecha exacta, del año 98, el vuelo inaugural. Y fue muy lindo preparar ese vuelo, visitar agencias de viajes. Hicimos presentaciones, firmé convenios corporativos, armamos la oficina de cero. Y viajé a Atlanta infinidad de veces, en muchísimos fan trips. Y como a mí me gustaba mucho el tema de pasear a la gente, llevarla por aquí, por allá, y me convertí en un experto en Atlanta. Me acuerdo que mis jefes en Delta me mandaban casi 2 veces por mes, por lo menos. Nos íbamos los fines de semana, me llevaba tanto agencia de viajes como también cuentas corporativas, secretarias y empresas para que conocieran los servicios de Delta. Los paseábamos por Atlanta. Era una experiencia maravillosa. Y obviamente Delta también me capacitó en muchísimos cursos. Y la verdad que fue una experiencia también muy, muy linda. Y de Delta pasé, muy brevemente, la siguiente lámina, pasé a Worldspan. Worldspan es una compañía que hoy día se llama Travelport, pero en ese momento pertenecía a Delta Airlines. Y es una compañía en la competencia de Sabre Amadeus. Y bueno, fue muy interesante porque como yo había estado trabajando en Delta por muchos años, resulta que en ese momento Worldspan y Delta eran prácticamente lo mismo, tenían el mismo accionariado. Entonces Worldspan se interesó porque yo era vendedor, me considero un buen vendedor. En esa época vendía bastante y estaba metido en las agencias de viajes y todo. Me dicen: quiero que vengas acá para poder hacer una expansión en Perú. Y durante casi un año
estuve haciendo consolidaciones de agencias de viajes. Entonces, le pusimos el sistema a muchas agencias de viajes importantes en ese entonces, las pasamos de Sabre o Amadeus a Worldspan, y fue una experiencia también sumamente interesante. Y esto es lo que me permitió a mí, por ejemplo, durante ese año, aprender un poquito más sobre el tema de GDS, sistema de distribución global, y aprender un poco de conectividad y todo eso. Y eso me ayudó también, por ejemplo, de ahí nació el interés por abrir mi propia empresa, que es la siguiente lámina, que yo pasé estando trabajando en Worldspan, me salió la oportunidad de abrir mi propia empresa. En ese momento, del año 2001-2002, Aerocontinente era la aerolínea más importante en Perú. Era la más grande, era el monstruo. Y Aerocontinente solicitó a inversionistas que estuvieran interesados en abrir agentes generales en las principales ciudades del Perú. Y yo, en uno de mis viajes a Arequipa, y estando en Worldspan, me entró el bichito, porque había aprendido bastante del tema de conectividad y de las computadoras en ese entonces y todo. Y dije, bueno, voy a invertir. Y se me ocurrió renunciar y puse mi propia empresa. Y durante el año 2002 tuve un agente general de Aerocontinente. Es decir, puse una oficina y la puse fuera del centro, la puse en Yanahuara, en camino al aeropuerto. Vendí mucho y tuve experiencias muy bonitas porque apliqué bastantes cosas divertidas. A mí me gustaba mucho hacer cosas diferentes. Y lo que hice fue lograr, yo tengo un logro, yo me enorgullezco de esto específicamente, que yo me acuerdo que vinieron de Lima los principales ejecutivos de Aerocontinente, y me acuerdo que le llamaron la atención a quien era en ese entonces la gerente de Aerocontinente en Arequipa, y le dijeron, ¿cómo es posible que usted venda menos que la gente general, que es Sergio Curti, que se encuentra en Yanahuara, en su oficina, venda más que usted? Eso no es posible y no está bien. Y yo, bueno, yo me enorgullecí, obviamente no le gustó mucho que se lo dijera, pero yo feliz, porque yo apliqué mucho el marketing en Arequipa. Me acuerdo que saqué unos cupones con el principal supermercado de Arequipa, que en ese momento se llamaba Supermercado Franco, no sé si existirá todavía, pero sacamos el franco dólar por cada 50 soles de compra, creo que era, yo les regalaba dólares a los clientes de Franco, y era una promoción que había. Saqué mis carteles enormes, entonces la gente venía con sus cupones a comprarme pasajes. Yo atendía en un horario súper extendido, atendía de 6 de la mañana a 12 de la noche, domingo, feriado. Hice muchas cosas que la verdad que eran un poquito revolucionarias para su época. Obviamente hoy en día eso ya no funcionaría porque ahora la venta es online, pero en ese momento todavía no había eso. Y la verdad que fue muy divertido. Tanto así de que por mi trabajo que hice con ellos, me invitaron a pertenecer a Aerocontinente directamente. Y podemos pasar a la siguiente lámina. Y logré integrarme a Aerocontinente. Y estuve con ellos 2002 al 2004, hasta que Aerocontinente cerró. Si no, probablemente, yo siempre lo recuerdo, si no hubiera sido que Aerocontinente hubiera cerrado, no me sorprendería que estuviera todavía con ellos. En Aerocontinente comencé yo como jefe de aeropuerto. Como yo ya tenía la experiencia en Aeroperú, me contrataron como jefe de aeropuerto. Me dijeron, vengase usted a Lima por la experiencia que tiene en Arequipa. Le gustó lo que había hecho con ellos. Entonces me invitaron a venir a trabajar con ellos y yo tuve en ese momento que decidir, ¿cierro la empresa o me voy a Aerocontinente? Y decidí, bueno, ¿saben qué? Mejor me voy a trabajar con ellos porque la verdad que quiero seguir creciendo, ¿no? Y bueno, fui jefe de aeropuerto más de un año, jefe de turno, y logré una invitación de la misma oficina principal para unirme a ellos a trabajar en el área comercial. Y ahí fue en el área comercial, en el año 2003, que entré a trabajar a Pardo, la oficina principal en Miraflores, y tengo experiencias muy lindas, como por ejemplo el haber, me mandaron a República Dominicana durante una semana para abrir el call center de Estados Unidos, que se trasladó a República Dominicana. Estuve una semana completa en Santo Domingo visitando agencias de viajes, cuentas corporativas, conociendo de cerca la operación de una aerolínea que era parte de Aerocontinente, que era Aerocontinente Dominicana. Muy interesante experiencia. Y luego también me hicieron participar de los famosos viernes de despegue, así le llamaban. Todos los días viernes hacíamos presentaciones en todo el Perú, en cada oficina de Aerocontinente, en todo el Perú, presentaciones para agencias de viajes, y terminaban en una fiesta y era para premiar a las agencias de viajes por su preferencia. Y fue una etapa muy feliz de mi vida. Conocí todas las ciudades donde Aerocontinente operaba, viajé por todo el Perú. Fue una experiencia muy, muy linda. Pasemos también al siguiente. Luego estuve también en ST Travel un tiempo. Creo que me avisan si me estoy pasando el tiempo. Estuve en ST Travel también un tiempo, fue muy lindo. Y en esa agencia de viajes mayorista hicimos muchas cosas, como por ejemplo, ahí ven ustedes una foto del señor Alejandro Macera, quien ya en paz descanse, pero hicimos el sorteo de los autos, que eso fue también una novedad, nunca se había hecho antes. Fue la primera agencia de viajes mayorista que sorteaba autos entre las agencias de viajes, y eso es algo que programamos en ese momento.
pasemos a la siguiente, por favor. Luego también en Star Perú tengo una experiencia muy linda. Ahí pongo tres etapas. En Star Perú estuve todos esos años, 2004, luego el 2005 al 2007 y entre el 2011 y 2015. En Star Perú, por ejemplo, ¿qué no he hecho en Star Perú? He podido lograr muchísimo. Viajé por todo el Perú. Estuve generalmente en el área comercial, pero obviamente pasé por toda la empresa, pero fue una experiencia muy linda. Comencé como jefe de ventas y llegué hasta gerente comercial y he estado en varias etapas, desde que era startup, como la foto de la izquierda, hasta luego la derecha, en dos etapas diferentes. En una de las etapas muy lindas, como ven ustedes, el avión del lado derecho de la parte superior, se le colocaron unos motivos especiales a las colitas. Poníamos una foto de una ciudad y luego poníamos a un personaje de la ciudad, en este caso ese avión era Ciudad de Trujillo, teníamos una pareja bailando marinera y una foto de la ciudad al otro lado, y fue una época muy linda. Pasemos a la siguiente, por favor. En Star Perú, por ejemplo, ahí tengo fotos de muchas de las cosas que tengo, iba a los aeropuertos a abrir estaciones nuevas, esa foto es en Tumbes, por ejemplo, tengo la otra foto en la parte superior derecha donde estoy en la frontera con Ecuador, tuve que recorrer incluso todas las playas del norte para hacer publicidad a nuestro vuelo de Talara. Me fui hasta casi Guayaquil, sitio por sitio para promocionar la empresa. Abajo estoy en Ayacucho, luego estamos ahí en las playas, esto me parece que fue en Asia. Hicimos un evento para promocionar las playas del norte. Fue una etapa, la verdad que lindísima. Tuve oportunidad de aprender mucho, conocer mucho el Perú y hacer mucha venta y consolidación de una aerolínea. Fue una experiencia también inolvidable. Pasemos, por favor. Ahí, por ejemplo, estuve en una entrevista cuando apoyamos a la Teletón y presentaciones en provincias. Hice cantidades, muchas presentaciones. También hice vuelos charter, también me encargué de vuelos charter. Aprendí de ese departamento también, que me parece muy interesante. ¿Pasemos? En Air Madrid tuve una experiencia también interesante. Fue corta, estuve solamente unos cuantos meses, pero una aerolínea que era una low cost que entró a Perú. Y fue una etapa de transición entre que yo estaba entre Aerocontinente y también me estaba por ir a Estados Unidos. Entonces estuve ahí un tiempo, fui gerente de ventas durante más o menos 3 meses. Y una de las cosas que hicimos que me pareció interesantísima, como vendíamos pasajes muy baratos a Madrid, muy, muy baratos, me acuerdo que se nos ocurrió en los recibos de luz del Norm, en ese entonces, pusimos los recibos de luz publicidad del Madrid y lo mandamos a todos no lo mandamos a los distritos cercanos al centro de Lima, sino todos los distritos aledaños. Y nos fue muy bien, hicimos una campaña fabulosa y teníamos gente que venía a comprar pasajes desde distritos muy lejanos de Lima y vendimos bastante. Fue una etapa muy linda. Y bueno, de aquí lo que quiero pasar muy brevemente, me vine a Estados Unidos, en la siguiente lámina lo pueden ver, me vine a Estados Unidos en el año 2005 pensando que podía irme bien y me fue muy mal. Hice dos trabajos. Regresé a Perú a los 6 meses, hice housekeeping en hoteles, aprendí también un poco de housekeeping, y al lado izquierdo se llaman los famosos pedicabs. Me dediqué a hacer pedicabs, y no tengo miedo de decirlo. Son estos triciclos tipo mototaxi, que son unos triciclos que funcionan en Orlando, recogiendo turistas para que paseen por las principales atracciones. Lo hice también durante varios meses, pero consideré que no era el momento, quería algo más sólido. Y tuve la gran suerte, como había ya trabajado por algunos meses en Star Perú, yo recuerdo que el gerente de Star Perú en ese momento, perdón, el dueño de Star Perú, el señor Casano, me dice, en este momento no puedo yo continuar con usted porque hicieron una reestructuración de la empresa. Cuando usted vuelva de Estados Unidos, llámeme y acá hay un trabajo para usted. Y así fue. Regresé de Estados Unidos, lo llamé e ingresé a trabajar inmediatamente en Star Perú y ahí estuve muchos años más. Sigamos, por favor. Aerocóndor, una experiencia preciosa. Prácticamente 2 años también estuve gerente de ventas y fue muy lindo aplicar muchas estrategias, pasear por todo el Perú. Aquí en la siguiente lámina pueden ver ustedes una foto que le tengo un cariño inmenso porque yo fui gerente de ventas, estoy con mis principales compañeros de trabajo. A mi izquierda, bueno, está a la derecha en la foto de la señora Rebeca Menacho, toda una institución en aviación en Perú. Ya falleció, pero si escuchan hablar de la señora Rebeca Menacho, señorita Rebeca Menacho, fue una institución, de ella aprendí muchísimo y ella trabajó en Fawcett muchos años y luego en Aerocóndor, gran recuerdo con ella, linda, linda experiencia. Y obviamente, lamentablemente, Aerocóndor también por razones fuera de control también tuvo que cerrar. Continuemos. Tuve experiencia también en docencia en varios lugares.
quiero rescatar acá muy brevemente que uno de los sitios donde más me gustó enseñar fue en INTESI, que es un instituto que está en el, tiene en Los Olivos, en Independencia, tiene varios locales y el Surco. Me encantó, y no necesariamente por el tema de ingresos, sino por el tema de los estudiantes. Es el único sitio donde los chicos realmente querían estudiar, y recuerdo que en un momento uno de los chicos, yo lo saqué del salón por mala conducta, y vienen todos los demás y me dicen, profesor, mil disculpas de que el alumno se ha portado mal, queremos estudiar. Recuerdo muy claramente que venían y me pedían, por favor, ¿me puede dar más trabajo? Debe más lecturas, quiero aprender más. Eso no lo he vuelto a ver en ninguna otra parte. Pero tengo una linda experiencia también de haber enseñado por algunos años en estos lugares. ¿Sigamos? En Sky Airline, bueno, ni qué decirles, tuve una experiencia maravillosa porque fui el gerente regional, estuve a cargo de Arequipa y de Lima, y fue muy lindo poner el primer vuelo a volar a Perú. Hoy día Sky Airline es una low cost muy importante en Perú, pero nosotros iniciamos los primeros vuelos de Santiago. Ahí estoy con mi equipo de trabajo. Una experiencia muy linda haber abierto el aeropuerto, haber comenzado a brindar los primeros vuelos. Y justamente en esa foto le tengo un gran cariño, las he colocado ahí, porque ahí estamos con un robot, esos robotitos que hay en Lima, porque yo me acuerdo que instauré la celebración de algo que me gusta mucho celebrar. Ahora aquí en Estados Unidos no lo puedo celebrar, pero cuando estaba en Perú me gustaba celebrar el Día del Vendedor, que es todos los años el 29 de abril, e invitábamos a las agencias de viajes a que vengan a jugar con nosotros y hacíamos juegos, y hasta incluso hacíamos el juego del puy y tómbolas y todo para divertirnos con los agentes de viajes. Tengo una experiencia maravillosa en Sky, fue muy lindo abrir el primer vuelo, y estando ahí desde el 2008 al 2011, comencé de cero, fui el primer empleado y logré abrir la oficina, poner en funcionamiento el vuelo, contratar todo el personal de aeropuerto, de oficina, contabilidad, todo. Y fue muy bonito porque estando ahí me invitan a pertenecer nuevamente a Star Perú, por eso regreso a Star Perú los últimos 4 años antes de irme a Estados, 5 años antes de irme a Estados Unidos. Una experiencia muy linda también. Sigamos, por favor. No sé si me estoy pasando el tiempo, seguramente. Y bueno, la última experiencia en Frontier. Frontier, llegué prácticamente casualidad. Frontier es una aerolínea low cost que tiene sede en Denver y ha ido creciendo mucho estos últimos años. Desde que yo entré hasta el día de hoy, ya nos hemos multiplicado por lo menos 5 veces. Y una de las cosas que me encanta de esta aerolínea, bueno, soy tripulante de cabina y la verdad que lo disfruto muchísimo volando por todo Estados Unidos, algunos vuelos internacionales también. Disfruto muchísimo el poder tener la oportunidad de volar gratis porque no pago nada. Cuando tengo que hacer viajes personales, me voy a donde quiero. Si ustedes ven las colitas de los aviones, este es uno de los detalles que nos caracteriza. Cada avión tiene un nombre diferente y una colita de un animalito distinto. Y todos son animales diferentes, animales típicos de Estados Unidos, muchos de ellos en proceso de extinción, pero todos tienen un nombre y eso es una de las características principales de Frontier. ¿Podemos pasar? Acá tengo unas fotos con mis amigos, en los viajes que tengo. Acá tengo las fotos, pueden ver ustedes, son mis compañeros de trabajo y están mis mejores amigos en la parte de izquierda, Laura, Hope, Devins, con los que trabajo muy seguido. Tengo una experiencia fantástica trabajando obviamente estoy volando, estoy tripulante y conozco muchísima gente y nos quedamos y nos alojamos en muchas ciudades interesantes. Y es realmente algo tan lindo porque les cuento que para mí no existe fines de semana en el sentido de que, mañana es lunes, tengo que trabajar. No, para mí todos los días son iguales. Y el ir al trabajar, el saber que me toca volar, yo les quiero contar que me siento tan feliz porque yo sé que voy a trabajar mañana o pasado o mañana o esta noche, que me tengo que embarcar en un avión. Para mí no es, uy, me toca trabajar de lunes a viernes. No, yo voy feliz. Subo al avión fascinado y ya voy pensando, qué lindo, veo con quiénes voy a volar y ya estoy feliz. Uy, voy a volar con mis amigos o con esta gente que conozco. Qué lindo lo vamos a pasar. Y así es. Y la verdad que lo disfruto al máximo. A ver, pasemos, por favor. Yo vivo en Denver, Colorado, que justamente es una ciudad muy linda. Imagínense, los que no conozcan, es como Huaraz, pero moderno. Hace bastante frío, hay mucha nieve, pero es una ciudad vibrante, grande, linda, que me ha dado mucho. Y a la cual le tengo un gran cariño. Ya he tenido oportunidad de comprarme ya mi casa, tengo ahí mi lugar y me fascina. Y es la sede principal de la aerolínea, lo disfruto mucho. Y también me he quedado enamorado de las montañas, a pesar de haber vivido en Lima toda mi vida, que me encanta el mar, pero llegué a ese lugar y miren esa foto tan preciosa, vivir enfrente de los nevados no tiene precio. Y estar a un paso de los centros de esquí, en invierno es precioso ir a esquiar o ir a estos centros de esquí que son los mejores de Estados Unidos,
o en verano, treparse en el auto y salir a las montañas a pasear y mirar los paisajes que hay tan hermosos, parece de postal, es una belleza. Sigamos, por favor. No sé si estamos contra el tiempo y si no nos podemos pasar toda esta etapa, porque creo que ya me pasé largamente los 20 minutos, ¿me pueden informar? Porque creo que me pasé de largo. Sí, podemos hacer unos 5 minutos más. Ok, yo esto de repente lo puedo pasar, todos los anexos pásenlos, porque ya creo que yo hablo mucho, creo que ya me lo puedo obviar, y me voy a la parte final para poder concluir, porque la verdad que no quiero quitar más tiempo. Esta parte yo quería justamente indicarles muy brevemente y compartir lo poco que quizá pueda compartir, pero yo quiero decirles a ustedes algunas recomendaciones. Por eso pongo ahí, ¿cuál es mi definición de éxito? Que, bueno, yo estoy dando esta charla porque me la han invitado, pero para mí no es el éxito el tener dinero, ni posición social, ni las medallas, ni trofeos, ni diplomas, ni títulos. Para mí no. Y la verdad que yo incluso quiero recomendarles a todos que sigan lo que su mente, su corazón les diga. Porque, por ejemplo, yo fui muy criticado, como les había dicho anteriormente, en los años 90, cuando yo comencé, yo siempre quería estudiar turismo, pero me decían, estás loco, ¿cómo vas a estudiar turismo? ¿Cómo vas a meterte en eso? Es una locura. Bueno, para los que estuvimos desde esa época, los chicos jóvenes quizás no saben, pero los que estuvimos en esa época, el Perú mejoró. Y el turismo en Perú se puso muy bien. Luego hemos caído, pero yo estoy seguro que esto va a volver a mejorar. No tengo la menor duda que esta es una etapa nada más. Todo va a mejorar, pero en el caso específico, sigan lo que su corazón les diga. En mi caso, por ejemplo, yo seguí lo que yo quería. Yo quería volar, yo quería estar en una aerolínea. Y yo decidí toda mi vida y hasta el día de hoy trabajar en lo que me gusta y disfrutar mi trabajo. No hay nada como disfrutar tu día a día. Uno de los grandes errores que veo yo es que muchas veces a los chicos, y tengo muchos casos en los cuales si somos padres le decimos, si un hijo quiere y te dice, quiero estudiar tal cosa o hacer tal otra. No, eso no te va a dar dinero. Ahí no hay futuro. No matemos las ilusiones de los chicos. Y en el caso mío o en el caso tuyo, si me estás escuchando, quieres estudiar o hacer algo, hazlo. Porque no hay nada más lindo que desarrollarse en lo que a uno le gusta. Cuando uno disfruta su trabajo el día a día, como yo lo disfruto el día a día. Y les digo, ¿eh? Me decían a mí hasta hace muy poco, ¿cómo es posible que tú, habiendo tenido tantos trabajos importantes, habiendo sido gerente, has estudiado maestría en universidad y estás siendo tripulante, estás siendo azafato, como le dicen algunos, ¿no? Y así es mi respuesta. Y yo soy feliz. Y les cuento que cuando uno es feliz día a día en su trabajo, cuando su trabajo no lo ve como trabajo, porque yo no veo mi trabajo como trabajo, para mí no es trabajo, para mí es una diversión inmensa. Yo me siento que estoy haciendo turismo todos los días, porque me voy en un avión, me quedo en Miami, ahora me quedo, por ejemplo, en diciembre tengo 3 noches en Cancún que me voy a quedar por la compañía, pagado por la compañía. Son vacaciones gratis. Estoy conociendo, y he conocido más de 100 ciudades de Estados Unidos. Tengo oportunidad de viajar por todo el mundo prácticamente gratis, pagando solamente impuestos. ¿Cómo me puedo quejar? Yo no me quejo, estoy feliz. Nada es perfecto. La compañía perfecta no ha sido inventada. El empleo perfecto no ha sido inventado. Pero hay que hacer lo mejor que uno puede con el día a día. Y sobre todo, mi breve sugerencia, sean felices. No importa qué es lo que hagan ni dónde trabajen. Mientras encuentren su felicidad y sean felices haciendo lo que están haciendo, la plata viene sola. Y todo va a estar bien. Y van a ser muy exitosos. Porque al final, ¿de qué sirve tener mucho dinero? Hay gente que es muy exitosa, supuestamente, tiene mucho dinero, muchas propiedades, pero es infeliz. O llega el lunes y dice, ay, tengo que trabajar mañana, qué desgracia. No, yo voy feliz a trabajar y me está yendo bien económicamente también. No soy millonario y no me interesa ser millonario, pero estoy viajando, tengo todo el tiempo del mundo para viajar, conocer el mundo y ser feliz. Para mí eso es más que nada la mejor definición de éxito. No sé si tengo algo más, pero creo que ya podemos finalizar. Okay, bueno, son unas fotos de lo que estoy haciendo. No me puedo quejar. Estoy posteando y viajando por todas partes. Ahí tengo una foto al lado derecho. Es una foto de mi aeropuerto favorito, que también es el aeropuerto de Denver. Entonces, bueno, no quiero seguir quitando tiempo porque me he pasado largamente a los 20 minutos, pero quiero agradecerles a todos y gracias por la oportunidad. No sé si he podido darles la información que necesitaban, pero espero que sí. Y bueno, un abrazo grande desde Estados Unidos para todos.
muchas gracias, Sergio. Gracias por la exposición, por los comentarios, por estas enseñanzas que nos llevan a reflejarnos en ellas, ¿no? A comentarnos tus experiencias y cómo te sientes tan feliz de seguir trabajando en lo que te encanta, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Vamos a dar pase a nuestra siguiente ponencia. Permítanme presentarla. Ok, ella es Hilda Arenas. Hilda, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tardes, noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Hilda. Un poco para comentar, Hilda también es, al igual que Sergio, una ex estudiante, como muchos de los que nos acompañan el día de hoy. Ella tiene experiencia en diferentes ámbitos. El día de hoy nos va a comentar un poquito cómo llegó a ese éxito, ¿no?, que muchos quieren alcanzar. Y bueno, damos pase a Hilda para que nos pueda compartir su pantalla. Sí, denme unos segunditos nada más. Voy a compartir la PPT y enseguida voy con ustedes. Ok, mientras Hilda comparte su pantalla, comentarles a todos que ella cuenta ya con 13 años de carrera profesional, tanto en hoteles, restaurantes y empresas de eventos. Tiene experiencia en las áreas de grupos y convenciones, en ventas, en guest service, en alimentos y bebidas. Y bueno, en general ha trabajado siempre en hotelería. Así que vamos a escuchar un poquito cómo ha logrado esta historia de éxito al día de hoy. Bueno, muchas gracias Susi por la presentación. Espero que me puedan escuchar todos. Mi nombre es Hilda Arenas, soy egresada de la Facultad de Turismo y Hotelería y bueno, vengo acá a contarles un poco de mi experiencia en estos años de carrera y sobre todo en el área de la hotelería. Comenzaré comentando un poco sobre mí. Entonces, soy la mayor de tres hermanos, así que ya sabrán que ha habido bastante presión de parte de la familia para ser un ejemplo y sobre todo para hacer las cosas bien, y creo que eso ha llevado a tener la línea de carrera que tengo en estos años. También comentar que soy la única que es de la parte de hotelería, porque tengo una familia de ingenieros y de amantes de los números, entonces eso también hace que me haga como la oveja viajera y aparte hotelera de la familia. También quiero comentarles, soy licenciada en turismo y hotelería, estoy ahorita con una especialización en gestión de hoteles y comenzaré comentando un poco sobre mi experiencia a partir del año 2005-2010, que fue mi experiencia como estudiante en la universidad. Realmente la experiencia en la universidad les puedo decir de que ha sido una de mis mejores experiencias que he tenido realmente en mi vida. Recuerdo los 5 años de universidad como uno de los mejores años en los cuales he podido no solamente crecer profesionalmente, aprender conocimientos, sino también de tener amistades que en este momento puedo llamarles no solo amigos, sino también familia por la cercanía que tenemos. Para mí realmente es un honor ser considerada una egresada de éxito de la carrera, porque nunca fui una alumna excelencia, pero sí fui una alumna que tuvo mucho amor y mucha pasión en todo lo que veníamos a tener en las clases. Entonces estaba metida casi en todos los talleres que podíamos meternos por ciclo y era parte del área de comedor, del área de cocina, y cuando yo estaba estudiando en la universidad, no sé, bueno, entiendo que tenemos a chicos nuevos, jóvenes. En la época que yo estudiaba, nosotros no teníamos la parte del hotel construido. Entonces, nuestras prácticas eran en el edificio que está al frente, que tengo entendido que es ahora el edificio administrativo. Entonces,
para mí era todos los días era cruzar al frente del hotel, perdón, del frente de la universidad, correr hacia el sexto piso donde teníamos los talleres tanto de cocina, de comedor o de bares, y pues prepararnos con todo lo que era, porque muy aparte de que era nota, porque eran prácticas con nota, era parte también de lo que a mí me gustaba y poco a poco estaba entrando al mundo, que era el mundo del servicio. Entonces, tengo que agradecer que gracias a este empuje que tuve y a las ganas de querer estar en todo lo que el hotel, perdón, la universidad presentaba como campañas, en el año 2007 se abrió una convocatoria en el Hotel Swiss Hotel, en el cual ellos estaban requiriendo tener alumnos de la universidad para que sean los primeros practicantes o parte de un proyecto de practicantes en el departamento de banquetes. Entonces, hubo realmente también una selección en el cual pasamos entrevistas, y entre las entrevistas y personas fui yo seleccionada. Entonces, estábamos en quinto ciclo, y estaba en quinto ciclo de la universidad, cuarto ciclo pasando quinto ciclo. Entonces era una experiencia totalmente nueva, ¿no? Y fue realmente la experiencia en la que puedo decir que fue la primera en que tuvimos realmente el choque de cara a cara con lo que vendría a ser el mundo de la hotelería. Era realmente aprender a saber lo bueno, a manejar horarios largos, a trabajar en feriados, en trabajar fines de semana, en levantarse temprano para cubrir eventos. Entonces, todo eso, que fueron 6 meses de práctica, me fue formando en lo que vendría a ser mi carrera. Estuve solamente 6 meses en este hotel, en el cual pude practicar, y luego de los 6 meses seguí con las labores y con los estudios de las prácticas, perdón, de la universidad. Entonces, en las fotos que pueden ver ahí, son fotos en las cuales estoy en un festival, si no me equivoco, de integración que tuvimos en el año 2008, en el cual estábamos en el taller de cocina y teníamos que representar una especie de comida, y en este, perdón, de una gastronomía en especial, y era de la gastronomía de la selva. En este caso se escogió el departamento de Loreto, y pues me ven ahí con el disfraz, y muy orgullosa yo, porque la familia de mi mamá es de Loreto. Entonces estuve ahí con todo la comida y con todo el festival. Realmente fue una experiencia muy bonita. Y de ahí con el profesor Germán, también en la siguiente foto, ya en nuestro último ciclo de carrera, en el cual pues ya estábamos haciendo los últimos eventos, las últimas presentaciones, también una hermosa experiencia al lado de mis amigos. En el año 2011, adelantándome un poquito a los años, yo terminé de estudiar en el 2010 y tuve la oportunidad la graduación, que para mí es un momento muy importante en mi carrera profesional, porque fue el momento en que pude decir lo logré. Fui presidenta de la organización de la graduación, en el cual, en conjunto con bastantes compañeros que estábamos reunidos en nuestro curso de titulación que llevamos, nos juntamos, hicimos una lista y fuimos al área de prácticas, de hecho yo llevando la lista, para poder juntarnos todos. Entonces, es un momento muy importante para mí y un momento importante para mi familia también, de hecho. Y me cabe mencionar en la siguiente diapositiva de que para mí realmente fue un momento muy especial. Realmente la graduación fue también una experiencia nueva para mí, porque sin querer, queriendo, estaba coordinando un evento en el cual también tenía sus cosas complejas, y yo recién estaba entrando en ese mundo, ¿no? Pude dar la charla, pude también dar las palabras en nombre de toda la promoción, y aquí tengo fotos con mi familia,
con mis hermanos, mis padres, mi mamita y mis dos mejores amigas. Entonces, fue un día muy especial para mí y también sé que para todos ellos, y solamente pues me gustaría aprovechar solamente unos segundos en agradecer en especialmente a mi familia entera. No sé que gracias a ellos no estuviera aquí y no estuviera dándoles esta charla motivacional a ustedes, en el cual decirles de que la familia es lo más importante, y en especial a mi papá, a mi mamita, a mis hermanos y a mi mami, que sé que desde el cielo está también conectada en el Zoom y está viendo muy orgullosa este momento. La siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre mi experiencia de egresada. Ya en el año 2010, haber terminado la universidad realmente fue salir a este mundo hotelero y ver que cada uno de nosotros nos estábamos dividiendo, hablo de mis compañeros de la universidad, en distintos segmentos. Para mí, en el año 2010, aparte de hacer, después de terminar mis prácticas, que eran las mandatorias, tuve la oportunidad de nuevo ser llamada por el CIS Hotel, por la directora de eventos, para que me uniera de nuevo, pero ya como parte del staff del área de banquetes. Entonces estaba o entraría como consejero gastronómico, que realmente vendría a ser un mesero de banquetes, para todo lo que vendría a ser el servicio. Y fue también una experiencia muy gratificante, muy hermosa. Puedo decir que aprendí, ya tenía conocimientos, claro, por mis prácticas en el año 2007, pero realmente aprendí lo que vendría a ser el servicio. La pasión del servicio creo que comenzó desde ese momento, cuando comenzábamos ya a, o comenzaba a tener más obligaciones y a conocer más en qué se desarrollaba todo este segmento, que en este caso son los eventos. Entonces comencé desde abajo, como se diría, en el área de banquetes, en el cual estuve como consejero gastronómico desde el año 2010, junio, hasta agosto 2011, en el cual participé en distintos eventos haciendo el servicio. Nos encargábamos del tema del montaje, tema del servicio en desayunos, eventos, caterings. El hotel atendía muchos caterings de embajadas, entonces tuve la oportunidad de ir a embajadas como Embajada de Suiza, Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Japón, casas de ministros. Realmente era un monstruo en el área de eventos y de servicio. Entonces se aprendía mucho de todo, ¿no? Y realmente fue unos años muy bonitos en los cuales aprendí también lo bueno de banquetes, porque ya era también no solamente lo que ya sabía de practicante, ¿no? Sino ya tenía la obligación, entonces era también quedarnos en amanecidas, hacer eventos, cerrar, entrar a las 5 de la mañana, salir 7 de la noche. Pero fíjense de que todo ese tiempo de que cuento y que veo que ha sido horas y horas de trabajo, no lo recuerdo como un momento malo, sino lo recuerdo con mucho cariño, porque fue una época en la que a mí realmente me ayudó a crecer y a forjarme como profesional. Yo creo que si no hubiera tenido ese aprendizaje y en los primeros años de mi carrera, quizás ahorita no tuviera la fuerza y realmente los conocimientos que tengo ahora para poder manejar eventos y grupos grandes. La siguiente diapositiva, estamos en el mismo hotel en el cual tuve la oportunidad de ser parte de un nuevo proyecto que se abrió, que era el restaurante japonés, el restaurante Sushi Cage. Realmente fue una experiencia totalmente nueva y distinta para mí, porque era entrar a un tema de la gastronomía japonesa, que tiene un servicio distinto a un servicio normal americano, como ese que conocemos, o un servicio de restaurante 5 tenedores. Tiene bastantes detalles que nosotros normalmente no sabemos, y que en esa época, hablo del año 2011, recién estaba con el boom de lo que venía a ser la comida Nikkei. Entonces,
solamente las personas que tenían ese conocimiento, pues eran muy pocos, entonces era aprender todo el tema del servicio. Realmente fue una época muy bonita en la cual aprendí bastante, tuve también muy buenos amigos y, fueron 2 años y 2 meses o 3 meses más o menos, en los cuales aprendí mucho y también ya no era parte del área de banquetes, entonces ya era parte del área de A y B del hotel. Entonces eso me permitía que también apoyara a los distintos puntos de venta que tenía el hotel y este era apoyar al restaurante 5 Tenedores, que era el restaurante La Locanda, que me mandaran a veces apoyar al restaurante Buffet, Le Café, o que me dijeran, Hilda, necesitamos que nos cubras en un festival como hostes. Entonces era distinto, entonces ya me iban como que rotando dependiendo también a la ocupación y a los eventos que tenía el hotel, y realmente pues para mí era una experiencia nueva, no siempre fue ingresar a una nueva área, a pesar que no era mi área, pero con ganas de aprender y con apoyar. En todo eso fue servicio. Y realmente es una época muy bonita de mi experiencia, al cual yo recuerdo a Swiss Hotel como mi escuela realmente en todo lo que vendría a ser el área de hotelería, porque ahí aprendí realmente lo que es servir. Y también creo que es algo importante y que lo voy a seguramente ir explicando en lo que va de esta charla, es de que nosotros como hoteleros o como cualquier persona de cualquier segmento o trabajo, tiene que ponerse la camiseta de la empresa que tiene y estar seguro y contento del área y del hotel en el cual o empresa en el cual se está desenvolviendo. Entonces, eso hace realmente de que tu trabajo lo hagas con mucha más motivación, que te guste lo que haces, porque de esa manera todo el trabajo y todos los días y las tantas horas que pasamos en los distintos puestos de trabajo se nos van a hacer mucho más fáciles. Entonces, desde ahí es comprometerse desde ya con el puesto, así sea el más mínimo que uno tenga, así sea un mesero o un gerente. O sea, comprometerse en el puesto y decir, yo pertenezco a esta empresa con orgullo. Entonces, es algo que yo tengo y que me hace sentir muy orgullosa de haber pertenecido a las distintas empresas, y en este caso, hablando específicamente del Swiss Hotel. El año 2014 fue un año de retos para mí, porque yo salí del trabajo en enero del 2014 y entré a trabajar en octubre del 2014 al restaurante Lima 27, que es uno de los restaurantes pertenecientes a la corporación Aramburu, que son los dueños de los restaurantes Cala, del restaurante Manduca, Alfresco y otros tipos de restaurantes. Y digo que fue de muchos retos porque estuve aproximadamente 9 a 10 meses sin tener un trabajo fijo. Y entonces no tengo fotos o una diapositiva de esa época, pero fue la época en la cual tuve que autodescubrirme y también yo mismo darme motivación y empecé a trabajar en lo que eran caterings para coordinar eventos tanto sociales y de bodas de una manera freelance. Entonces ya todos los conocimientos que yo ya tenía en el área de banquetes y en restaurantes del área de servicio, ya eran forjados y eran puestos como coordinadora o supervisando bodas, que realmente pues me ayudó mucho, fue una experiencia muy bonita y realmente aprendí otro tipo de servicio, porque ya no era un servicio tan estandarizado como nosotros manejamos en los hoteles, sino ya era un servicio que tenía sus estándares un poco más relajado, pero también basado a otro tipo de segmento, que era más que todo un segmento social. Entonces fue una muy bonita época. Y en el 2014, en octubre, ingresó a este restaurante que queda al lado de Astrid Gastón en San Isidro. Es un restaurante en el cual también le agarré mucho cariño porque en este lugar yo ya era encargada del área de reservas y de eventos del restaurante.
Es decir, que yo, aparte de recibir todas las llamadas de las reservas, agendar las reservas que nos llegaban por teléfono, por vías correo o por aplicaciones, también hacía los eventos del restaurante. Entonces era llamada por agencias de viaje, por empresas corporativas, en los cuales teníamos distintos paquetes, y realmente fue una experiencia muy fructífera porque también pude desarrollar mi área de ventas, que no lo tenía totalmente desarrollado anteriormente porque había hecho mucho servicio, mucha operación. Entonces ya en esta área ya pude encontrar más esa información y poder desarrollar más esta área de mí. Entonces fue un momento muy bonito también, una época muy agradable en el cual estuve un año y unos 3 meses, porque después o incluso estando en este trabajo es donde se me da la oportunidad de poder salir del país y de poder buscar otros horizontes. Entonces llego a mi experiencia en el extranjero hasta la actualidad en el año 2016, en el cual ingresé a trabajar en el Hotel Meliá Caribe Tropical de Punta Cana. Mi experiencia o cómo llegué a este hotel es una experiencia o es una anécdota muy chistosa, porque yo estaba buscando salir a trabajar a otro país y buscaba, pero no sabía dónde. Entonces, me acuerdo mucho que mandé un correo a la escuela de prácticas de la universidad diciéndole: buenas tardes, mi nombre es Hilda Arenas, soy egresada de la facultad, licenciada, y quisiera saber qué oportunidades tienen ustedes para egresados para poder trabajar en el extranjero. Les mandé mi currículo, les mandé información y ese mismo día me contestaron. Realmente no esperaba que hubiera sido tan rápido la respuesta, pero me contestó una señorita, realmente no recuerdo ahorita el nombre, muy amablemente, y me dijo: Hilda, un gusto que nos escribas. Sí tenemos oportunidades, pero son todas en prácticas, para que hagas prácticas. Y me mencionaron una cantidad de países. Me acuerdo que me dijeron México, Colombia, Ecuador, Punta Cana, creo que hasta mencionaron hasta países de Europa, pero que el único país en el cual podía trabajar o ir sería Punta Cana. Entonces fue realmente como que disyuntiva de mi parte, porque decir: me voy a Punta Cana, ¿la hago, no la hago? Realmente yo no soy muy fan del sol, el mar y la arena. Entonces era ir a Punta Cana, iba a ser como que un reto más, pero dije: vamos, me lanzo. Entonces hicimos todo el proceso, mandaron el currículum, y la única área que estaban solicitando en Punta Cana era en guest service. Realmente que era un departamento que les puedo decir que en toda mi experiencia profesional no tenía conocimiento, porque yo siempre había sido del lado de A y B. Entonces esto era ya rooms, era habitaciones, era recepción. Entonces fue como: ok, ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pero realmente hice las entrevistas, ayudó bastante realmente que también supiera inglés, porque casi toda mi entrevista fue en base a inglés, recuerdo mucho, y me dijeron: ok, Hilda, vamos a hacer los trámites y lo más pronto posible vienes con nosotros. Y en enero del 2016 estaba en Punta Cana. Entonces fue una experiencia muy, muy gratificante. Fue un choque cultural totalmente distinto, porque realmente Perú es muy distinto a Dominicana. Era un clima distinto que realmente me chocó mucho, porque no estaba acostumbrada a tener un clima de 30 grados, 32 grados diarios, pero fue una experiencia muy gratificante, y más en el ámbito laboral, porque pude aprender de una área que no sabía, que era aprender sobre el servicio, sobre
el servicio al cliente, la atención al cliente, entender de que en estos hoteles, Meliá Caribe Tropical, que ahora es Meliá Caribe Beach, es un monstruo de 1.200 habitaciones. Entonces, haber trabajado en un hotel con 400 habitaciones de ciudad a trabajar en un resort, en un llamado resort, que realmente me acuerdo mucho que era una de las cosas que estudiábamos cuando estaba estudiando hotelería y nos decían, son los hoteles enormes que tienen distintas actividades y puedes hacer hasta compras dentro del hotel. Y yo decía, wow, ¿esos hoteles realmente existen? Pues sí, existen. Entonces, era tener este tipo de hotel, tener esta cantidad de huéspedes de distintas nacionalidades, que no solamente eran americanos o canadienses, sino personas que llegaban hasta de Rusia, personas que llegaban a tener distintos idiomas. Entonces, todo eso fue realmente un mundo nuevo para mí, en el cual a mí me ayudó bastante, bastante el tema de saber primero el idioma, que es muy importante saber un idioma más. Y otro, el también tener conocimientos de A y B, porque ya sabiendo cómo es un manejo de un restaurante, se me hacía mucho más fácil ayudar a los huéspedes con temas de restaurantes. Tuve que aprender a hacer check-in, tuve que aprender a meter información en sistema, aprendí temas que yo nunca había visto realmente, que eran de cómo verificar habitaciones con ama de llaves, o sea, todas esas cositas que realmente no lo había visto porque no lo ves en el área de A y B, lo aprendí en el área de guest service. Entonces, en vez de retroceder o en vez de salirme de mi línea de carrera, creo que realmente fue la base primordial para yo poder seguir creciendo como profesional y seguir creciendo en la línea de carrera que yo quería. Entonces, en esta área pueden ver fotos ahí que estoy con mis compañeros. Tuve también la suerte de conocer a peruanos que hicieron prácticas también en este departamento, también de la universidad, menores que yo, por supuesto. Ellos tenían como 5 años menos que yo. Pero ellos también estaban y tuvieron la oportunidad de regresar con trabajo. Entonces, no solo pude tener amigos dominicanos, sino formé y formamos nuestra pequeña familia peruana en Dominicana. Entonces, pueden ver ahí fotos, como la foto izquierda en la cual estamos con el uniforme azul, que era nuestro uniforme. La persona que está a mi lado, bueno, izquierdo en este caso, es dominicana, la siguiente es mi amiga peruana y al de lado es mi amigo ruso. Entonces, aprendí a este intercambio cultural que era realmente enorme, ¿no? Y en la siguiente foto era todos los que éramos parte del departamento de guest service, en los cuales éramos gente de mesa, gente del área de reserva de restaurantes, y ahí también ven varias nacionalidades, peruana, española, rusa y las demás, ¿no? La siguiente diapositiva, entonces pueden ver que es ya entrando al área de grupos y convenciones, como el puesto de Conference Service Manager en el año 2017 hasta el 2018. Este es realmente también ya como que el primer paso a lo que yo realmente quería hacer, que era el área de grupos, en el cual en el año 2016, un año antes, como a mediados, tuve la oportunidad de reemplazar a una compañera que llegaba o iba a su licencia de maternidad. Entonces necesitaban una persona que cubra el puesto y cuando a mí me entrevistaron un año anterior me preguntaron, ¿a qué puesto quieres ir? Y yo dije, a grupos y convenciones. Y me dijeron, no, no tenemos ese espacio. Bueno, ok, a guest service. Entonces la persona de recursos humanos de reclutamiento se acordó de eso y aparte de ver mi perfil y mi CV, que era pues todo basado en grupos y ya coordinando y ya jefa y ya esto, entonces me dijeron, ¿quieres pertenecer? ¿Vas a cubrir puesto de maternidad? No te estamos asegurando que vas a tener el puesto, simplemente que lo vas a cubrir. Y pues fue una oportunidad que dije, obvio que sí, ¿no? Sabía de que si no iba a tener
el puesto iba a tener la experiencia y era lo que yo estaba buscando. Entonces, sin más que decir, sin más que pensar, dije que sí a este puesto que después de 6 meses me dio la oportunidad de, bueno, ya casi como 7 meses, me dio la oportunidad de ingresar y ya ser parte del departamento de Conference Service Manager, ¿no? De grupos y convenciones. Entonces, en este departamento tuve bastantes momentos buenos. Aquí las fotos que pueden ver son fotos cuando con grupos ya de personas. En la foto izquierda estoy al lado de un grupo familiar de españoles valencianos en los cuales preparamos y le dimos todas las facilidades en el hotel para poder que ellos realizaran una paella, de que realmente para ellos era algo importante porque ellos decían de que a donde ellos iban como familia tenían que hacer su paella. Entonces se les hizo ese requerimiento. En la mano derecha estoy al lado de unos compañeros y una coordinadora de eventos para un evento de DJs que fue en la playa en Punta Cana, en el hotel, un evento grande en el cual no estaba coordinando, pero sí estaba asistiendo a mi compañero. Y en el área de grupos y convenciones, antes de entrar y coordinar eventos, estuve un mes en el área de bodas. Entonces fue también hacer un refresh a toda la información que tenía de bodas, pero ahora era coordinar un evento, que para mí sinceramente era una nueva experiencia, porque normalmente un catering que hace, ¿no? Un catering recibe la boda y coordina, ve los proveedores y organiza el evento. Pero en un hotel de esta magnitud y los hoteles que están en estos destinos turísticos, no solamente coordinar una boda, sino que si la boda llega al hotel, tienes que coordinar habitaciones, llegadas, cenas. Entonces, toda esa información y eso era nuevo. Que gracias a Dios por el hecho de haber estado en guest service me ayudó bastante a poder desenvolverme en el área, pero fue realmente una experiencia totalmente nueva. Y realmente pude también aprender temas de detalle que no tenía o no veía con los ojos de un coordinador de grupos, ¿no? Entonces estuve en esta área, también fui... Y era como ministro de bodas, de las bodas simbólicas. Entonces casé a bastantes personas en Punta Cana en toda esa época. Entonces realmente ahí pueden ver una foto con unos novios y fue una experiencia muy bonita. Después de un año de un mes ya me pasaron oficialmente como coordinadora de grupos en el hotel, entonces en los cuales también tengo las mejores experiencias. Manejábamos grupos súper grandes porque Punta Cana es un destino turístico y un destino que no solamente está basado en lo que es el leisure, ¿no? Lo que se llama a grupos en los que vienen a solamente diversión y turismo. No, Punta Cana también es un segmento en el cual vienen grupos de tema MICE, que son los grupos que vienen con meeting, incentive. Entonces, todo este tipo de grupos llegan, entonces hay que darles otro tipo de servicio. Entonces, llegué a tener grupos de 300 personas, 400 personas en un hotel de 1,200 habitaciones. Llegué a tener grupos grandes, realmente por fechas. El grupo más grande que tuve en Punta Cana fue un grupo de la Warner Brothers por 3 meses, en el cual organicé lo que vendría a ser el The Bachelor. Hicieron el The Bachelor Suecia, entonces estuvieron hospedados ahí. También fue una experiencia maravillosa y también un reto de estar 3 meses con un mismo grupo. Entonces, mi experiencia profesional en Punta Cana realmente es esta. Fue una época muy bonita, pero yo siempre quise más. Entonces, sabía de que estaba aquí, pero necesitaba seguir creciendo como profesional. Entonces, di el salto y empecé a postular, a buscar opciones y
es donde decidí México. Y ahí viene mi siguiente año. ¿Por qué México? Y es una pregunta que me lo hacen mis mismos compañeros acá, porque México es un país que está muy desarrollado en el ámbito de la hotelería. El área de la Riviera Maya, Cancún, es un segmento que realmente cada vez va en mayor crecimiento y que es uno de los líderes a nivel mundial en todo lo que vendría a ser el segmento de MICE y el segmento de bodas. Entonces, realmente fue, y fue una de las mejores decisiones que tomé. Me demoré mucho en hacer el pase de México, de Punta Cana a México, por temas migratorios, porque hay que esperar muchos documentos, y entonces me esperé 6 meses. Realmente te dejé trabajar en el 2018, en febrero, en Punta Cana, y me esperé 3 meses más o menos para poder tener todos los documentos y llegar a México, a Paradisus by Meliá, que también es una marca de los Hotel Meliá Hotel International. Y llegué también con el mismo puesto de Groups, bueno, Conference Service Manager, ¿no? Y realmente y esta experiencia han sido uno de los años más gratificantes que tengo. Como les comentaba hace un momento, lo importante de todo eso es ponernos la camiseta de todos los trabajos que tenemos y de todos los lugares en los que pertenecemos. Y realmente eso es lo que a mí me ha identificado y es lo que yo siento con este hotel. Realmente Paradisus Playa del Carmen para mí es mi segunda casa en este momento. Prácticamente vivo aquí porque trabajo todos los días, pero amo tanto lo que hago que realmente es un placer venir a trabajar. Y he sido una experiencia muy gratificante en los cuales pueden ver, por ejemplo, esta es una foto de uno de mis eventos en los cuales realmente comienzo a jugar con la imaginación, veo realmente lo que desean los coordinadores y empezamos a armar este tipo de eventos que para ellos son importantes, ¿no? Del año 2018 a 2020 vi todo y solamente lo que son grupos y convenciones, o sea, lo que son meetings, incentives, expositions and conference. Entonces, todo esto vendría a ser grupos corporativos, agencias, pero son grupos que generan eventos y que son programas que vienen a quedarse en el hotel aproximadamente de 3 a 4 días, son lo mínimo de días que se quedan, y grupos que se pueden quedar hasta 15 días en el hotel solamente sesionando. Entonces, es lo importante de esto porque es un segmento muy fuerte, es un segmento que en este lado del mundo y en esta zona del Caribe, digamos, es un segmento que llama y que sigue creciendo porque la industria de grupos y convenciones es muy grande y es más grande de lo que podemos dimensionar quizás en Lima. Y tengo fe que en algún momento el país y Lima sea una fuerte potencia en lo que es segmento de negocios, que lo fue en su momento. En el tiempo que yo trabajé en ese hotel, teníamos muchos grupos, muchos eventos, porque eso éramos. Y tengo fe de que cuando acabe todo esta pesadilla de la pandemia, podamos volver a hacer eso y que llegamos a tener hoteles a este tipo de niveles en el que podamos ofrecer los mismos servicios que se ofrecen en este tipo de lugares y de hoteles. Esto es uno de mis eventos. Tengo distintas experiencias realmente. Para mí, trabajar en grupos y convenciones realmente es como que ha desarrollado todo mi sentido de la creatividad, como les decía. Pueden ser segmentos y ustedes dirán, ay, no, qué fácil, es una mesa con sillas y pones papel. No. Realmente, para poder hacer este tipo de montajes hay mucha organización. Muchos grupos y muchas convenciones que venimos planeando un año para que pasen. Y con esto de la pandemia, yo he tenido grupos que acabo de recibir hace una semana, que los tenía desde el mes de, no, mejor dicho, que iban a llegar en marzo del 2020 y me los entregaron en diciembre de 2019. Entonces,
más de un año y medio de full planeación, en el cual retomar las cosas nuevas y volver a verlas y exponerlas con las nuevas políticas que tenemos ahora de COVID. Entonces, es realmente un mundo nuevo. Entonces, todo lo que vemos aquí y todo lo que se ve montado realmente son muchos, muchos, muchos días y mucho tiempo de mucha organización, en el cual todo cuenta. El lapicero cuenta, el lápiz cuenta, la silla tiene que estar correctamente alineada, la iluminación tiene que ser perfecta si vas a proyectar algo. Todos esos detalles cuentan. Entonces, cada vez se van metiendo más cosas. Esto es un segmento que se innova muy rápido y ahora con los streamings como tenemos en Zoom es algo que también se ve mucho en los eventos y en las convenciones, en los cuales muchos de los clientes solicitan a los proveedores de audiovisuales que tengan toda el equipo necesario y la banda ancha de internet para poder hacer sus transmisiones, porque muchas de las personas que no pudieron viajar porque no sé, porque no están vacunados, porque en el pasaporte o porque están enfermos, etc., se les hace transmisión. Entonces, realmente es un segmento muy amplio. Aquí les sigo mostrando otro tipo de mis eventos. Realmente, los eventos acá que se hacen son muy bonitos, con distintas temáticas. No tengo... la primera foto me acuerdo que era una cena de gala, una cena de despedida de un grupo y no se puede ver, pero justo en la parte del stage, ¿no? del teatro tiene o se montó como un ring de box porque los clientes querían un ring de box porque era el concepto de su compañía. Tengo en la parte de abajo fotos como decoraciones mexicanas, que realmente es mucho acá porque es lo que se vende, ¿no? México vende mucho sus tradiciones, entonces en los eventos no puede faltar los eventos con decoraciones mexicanas, con mucho tequila y mucha margarita. Y esto es una foto de mi experiencia profesional con mis compañeros que también son mi familia aquí en México. Entonces realmente he tenido la suerte de que cuento y he estado... Y tengo alrededor a muy buenas personas realmente que me han sabido, me han sabido acoger y me han sabido cubrir muchos espacios de familia, porque yo aquí en México vivo sola, y poder compartir con ellos distintos días, distintas etapas. Entonces he tenido muy buenas experiencias y realmente estoy muy agradecida también con cada uno de ellos, ¿no? Que realmente me han hecho también crecer como profesional, no solamente personalmente, sino también como profesional. Y eso me tiene muy, muy, muy contenta. Y volvemos al año 2020. El año 2020 realmente fue un año muy fuerte para todos. Todos los que trabajamos en lotería fuimos golpeados así totalmente con la pandemia. La pandemia dejó a muchas personas sin trabajo. La pandemia dejó a muchas personas realmente sin fuentes de ingreso, personas que tienen familia, personas que realmente sí la vieron difícil. Gracias a Dios, en mi caso, no tengo familia, así que, o mejor dicho, no tengo hijos, entonces no fue esos casos, pero sí también fui afectada porque también por un tema de ajuste de personal, me quitaron el contrato. Entonces, claro que fue como que, a ver, vamos a ver cómo mejora esto, danos unos meses, pero fueron 6-7 meses que realmente fue mucha incertidumbre porque no encontraba trabajo. Y lo más difícil es que no era que te despidieran de un trabajo o que te cortaran un contrato y decías, bueno, busco otro trabajo. Simplemente que no había trabajo en la hotelería. Estaba muerto todo. Entonces, lo poco que empezaba a llegar no era para grupos, era más todo leisure, todo era vacacional. Y era muy difícil encontrar un trabajo en el segmento. Entonces, realmente fue un reto y fue un reto muy grande. Pero aguanté, tuve también mucha, mucha suerte, digamos. Yo me quedé encerrada acá en México porque no pude regresar a Perú. Y... fueron momentos muy difíciles también personales y familiares, pero
ahí le fuimos dando duro para que poder salir de todo, y así esperé. Y ya este año, desde enero, febrero, las cosas comenzaron a mejorarse, digamos, y a abrirse más vacantes. Entonces comenzábamos a aplicar, pero igual ahora era el segundo punto. Era la poca oferta laboral con la gran demanda laboral que había. Entonces éramos todos contra todos en un lugar turístico que buscaba reabrir sus puertas en todo el sentido de la palabra. Y tuve la suerte de que mi ex jefa me volvió a llamar y me dijo: ya tengo oportunidad de que regreses. ¿Quieres regresar? Y regresé. Pero el nuevo challenge era: ya no vas a hacer solo grupos, sino ahora vas a coordinar bodas. Y fue un challenge. Y sigue siendo un challenge hasta el momento, porque ahora no solamente coordino grupos, sino también coordino bodas. Entonces pueden ver en la foto de ahí tipo de montajes y eventos que en este momento estoy realizando. También es una experiencia nueva, porque las bodas, como les decía, es un mundo de detalles distintos. Es tu cliente final es una novia, que igual que un coordinador, pero ellos tienen toda la expectativa en ti de que todo salga bien en el mejor día de su vida. Entonces es a lo que nosotros trabajamos. Y realmente, como les digo, pude regresar a mi casa, que es paraíso, en el cual pues tengo personas muy, muy, muy geniales a mi lado que me siguen enseñando. Esta foto es de un evento que tuvimos para una apertura del área del hotel. El hotel se divide en dos áreas, un área familiar y el área de adultos, y por la pandemia el área de adultos cerró. Entonces este año tuvimos una apertura del área de adultos en el cual se invitó a muchos agentes de viajes de la zona y bueno, también gente de fuera para que vinieran a tener la apertura del hotel, y este es todo el equipo de marketing y ventas y grupos y convenciones y bodas, en el cual pues todos ahí dando nuestra manito así de arena y apoyándonos poquito a poquito para que realmente podamos resurgir el segmento y podamos resurgir todo esto, que realmente es algo que a todos nos golpeó bastante. En la parte de abajo, pues estas son fotos con mis compañeros. Realmente es una experiencia muy buena, gracias a Dios tengo muy buenos compañeros de todas las áreas, entonces que me tienen muy, muy contenta. Entonces aquí tengo en la mano izquierda a todo mi staff, y digo mi staff porque lo siento también mío, ¿no? En este momento estoy también postulando a un ascenso en la compañía, entonces en el cual vamos perfilando cada cosa, cada motivo para poder dar el crecimiento. Al lado estoy con el chef de banquetes. Y la última foto es con la que termino mi presentación, es la foto de mi último evento grande que tuve en el hotel para 1,200 personas. Era un buyout. Para los que no saben, chicos, un buyout es cuando una compañía compra todo el hotel para ellos mismos. Entonces, todas las personas que están hospedadas en el hotel son parte de un grupo. No se reciben más huéspedes externos, ni de otras agencias, ni grupos, ni etcétera. Entonces, yo fui la coordinadora de este buyout. Fue una experiencia nueva, una experiencia muy, muy retante, pero una experiencia totalmente gratificante. Que realmente, cuando pude ver al último bus salir de la propiedad, es como que volví a respirar, porque fueron meses de mucha presión en que todo tenía que salir bien, porque era el primer grupo grande que llegaba al hotel de esta magnitud después de pandemia. Entonces sabrán y pensarán, las expectativas eran inmensas. Entonces realmente fue muy gratificante, y esta es una foto con todo el staff de grupos y convenciones y bodas, todos dando un granito de arena para que todo salga bien. Y yo lideré el grupo esta vez y realmente fue lo mejor. Entonces,
Esta es mi presentación. Creo que también ya me pasé del tiempo. No sé si hablé los 20 minutos. Pero quería concluir con unas frases o con unas cosas para ustedes, chicos. Realmente siento que la hotelería, que el turismo y la hotelería realmente es un segmento demasiado amplio para poder explicar un poco lo que nosotros hacemos. Mi único consejo que yo les puedo dar como profesional en la carrera es que realmente amen lo que hacen, que lo amen tanto de que realmente el irse a trabajar y el levantarse todos los días a las 5, 6, 7 de la mañana y salir tarde no sea algo pesado, sino que realmente ustedes disfruten hacerlo, porque así realmente van a llegar lejos y van a poder lograr todos sus sueños. Si van a salirse de la carrera que uno no quisiera, pero a veces pasa por cosas de la vida, ya háganlo por algo que realmente les llame y para que por algo que realmente los motive. Y así se va a llegar mucho y se va a llegar lejos. Y quería terminar con una frase que siempre me decía mi mamá, ¿no? Y que me decía, Hilda, si yo tuviera tu oportunidad de hacer todo y de todo lo que tú haces, ¿yo dónde estaría, no? Y por eso creo que tomo toda oportunidad que tengo, porque me recuerda mucho a ella, lo que ella me decía, y a las ganas de seguir creciendo. Entonces, eso es algo que tienen que hacer, chicos. Tener muchas ganas de crecer, muchas ganas de lograr. Todo se puede, nada es imposible. Y si lo haces con muchas ganas y con mucho amor a lo que te gusta, todo es posible, todo es fácil. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Hilda, por la exposición, por las palabras, por esta información que nos has compartido el día de hoy. Una gran historia de éxito. Muchas gracias por todo este contenido tan, tan motivador que nos has transmitido el día de hoy. Vamos a dar pase a nuestra siguiente expositora. Ella es Diana Quiroz. Diana, ¿estás por ahí? Si podemos encender, por favor, la cámara. Mientras Diana se alista y también con su PPT. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Susan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sergio, Hilda, muchísimas gracias también. Han sido extraordinarias sus exposiciones el día de hoy. Bueno, voy a compartir pantalla. Sí, por favor. Mientras Diana nos va compartiendo su pantalla, vamos a comentar un poquito su perfil. Diana es actualmente colegiada y es licenciada en Turismo y Hotelería. Tiene estudios especializados y diplomados en gestión pública gubernamental y gestión pública de fauna silvestre en áreas naturales protegidas con certificación internacional, además de diplomados en gestión pública en conflictos sociales, en gestión de proyectos, en seguridad y salud en el trabajo. Ha realizado inspecciones y evaluaciones de equipamiento para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente para seguridad y salud en el trabajo. Tiene estudios de identificación de riesgos potenciales, además de recomendar transformaciones efectivas para la protección de trabajadores, la prevención potenciales de problemas de salud. Asimismo, ha estudiado diplomados en gestión ambiental, en seguridad y salud en el trabajo, como ya lo dije. Ha participado de cursos de prevención del COVID-19. También tiene estudios en lineamientos técnicos en gestión prospectiva y correctiva, en gestión de riesgos de desastres. Es especialista de turismo en proyectos turísticos, en gobiernos regionales. Es capacitadora y consultora en manejo de personal en cadenas hoteleras. Ha sido gerente de turismo y desarrollo económico en la Municipalidad Provincial de Nazca y en la actualidad vuelve a este mismo puesto, ¿verdad, Diana? Así es, nuevamente aquí, en Nazca. Ok, entonces el día de hoy su ponencia se está dirigiendo más que nada a darles esos tips de cómo podemos nosotros abrirnos paso al sector público, ¿no? Para poder tener una oportunidad como profesional en turismo
en este sector que es tan codiciado por muchos. Entonces, empezamos, Diana, por favor. Listo. En primer lugar, preguntar si pueden ver mis diapositivas. ¿Todo está correcto? Sí, correcto. ¿Lo okay. pones en presentación? Bueno, quien les habla es la licenciada Diana Quiroz Mendoza. Yo soy gerente de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Nazca en la actualidad. Sin embargo, también soy ex alumna de la Facultad de Turismo. Ingresé en el año 2005. Y dentro de mis inicios, como lo habían explicado los anteriores ponentes, también fui una estudiante más, muy emocionada por el área de servicio en cuanto a hotelería y en cuanto a lo que viene a ser turismo. Sin embargo, por cosas del destino, yo pude ganar una beca y pude hacer un intercambio estudiantil que me permitió y me abrió las puertas para estudiar y terminar mi carrera en Colombia, en la Universidad Externado de Colombia. Por eso presento dos fotografías con mis grandes y mejores amigos de la Universidad San Martín de Porres, quien me enseñó toda la técnica de servicio necesario, y mis compañeros del Externado de Colombia, a los cuales me enseñaron toda la parte de administración y gerencia de empresas turísticas y hoteleras. Para mí fue un gran reto, realmente. Era una universidad diferente, si bien es cierto, en Sudamérica, pero el modo de trabajo de estudio era también diferente a ello. Bueno, dentro de lo que viene a ser esta diapositiva, la Universidad San Martín de Porres tuvo la amabilidad de poder también apoyarme en una de sus publicaciones de la revista Veritas con la hoja de vida y pues con el intercambio estudiantil que yo realicé en años anteriores con la Universidad Externado de Colombia. Pero como mi tema en sí viene a ser de qué manera surge que yo comienzo a trabajar en la gestión pública, realmente como mis anteriores compañeros o colegas han hablado, turismo y hotelería son temas muy apasionantes, dentro de los cuales cuando yo estudiaba en la Universidad Externado de Colombia pude hacer mis prácticas preprofesionales y poder conocer aún más temas relacionados en turismo, temas relacionados en hotelería, pero también temas relacionados en gestión pública. Y aquí tenemos casi la mayoría de todos nosotros un común denominador. ¿Cuál es? Es la vocación de servicio. Vocación de servicio que lo vamos a encontrar, tanto como hablaba Sergio, en el tema relacionado con las aerolíneas, como lo que indicaba la señorita Hilda, en temas relacionados en establecimientos hoteleros, y en mi caso, en gestión pública, como servidora pública, de la misma forma. Entonces, mis prácticas preprofesionales que la Universidad de San Martín de Porres me ayudó en cuanto a lo que viene a ser esta experiencia fuera del Perú, hizo de que yo conociera este lado tan importante y tan sensible. Tales como que dentro de las experiencias más importantes que tuve, dentro de uno de los viajes, Susan, se está filtrando un audio, no puedo concentrarme mucho en la exposición. Bueno, sigo. Entonces, en lo que viene a ser la experiencia que tuve como prácticas preprofesionales, realizamos nuestros primeros viajes de estudio, porque la universidad solicitaba viajes de estudio para conocer más acerca de los establecimientos hoteleros y del área administrativa de cada uno de estos concurridos, en ese caso, porque hablamos de áreas naturales protegidas, albergues turísticos. Nosotros ya en octavo y noveno ciclo, no tan solo éramos estudiantes,
sino que apoyábamos a la población a brindar ya capacitaciones en cuanto a lo que vendría a ser servicio de calidad. Ya podíamos hacer ello. Y por ende, apoyar a esta población, que es en el caso de Nuquí, que queda en el Pacífico colombiano, a poder enseñarles en cuanto a lo que viene a ser las técnicas relacionadas a housekeeping, las técnicas relacionadas en calidad de servicio, recepción, el tipo de check-in, check-out, todo lo relacionado con operadores turísticos. En algunos casos, otros compañeros hacían capacitaciones en idiomas. Y pues todo ello apoyaban de la mano con las instituciones públicas. Tal es el caso que en esta bonita experiencia que tuve en Nuquí, conocí a una persona muy importante que tiene una ONG hasta el día de hoy, denominada Mano Cambiada, la cual la líder y presidenta es Josefina Klinger, quien fue ella quien me enseñó más aún sobre qué es el servicio y la gestión pública y las ganas de querer servir a la comunidad. Esto fue parte de mis prácticas preprofesionales. Claro que hubieron otras experiencias más adelante, pero esta fue una de las que más me marcó. En este lugar, cabe recalcar que existe una área natural protegida que se llama la Ensenada de Utría, que tiene o que vende un segmento o tiene un segmento muy especializado de turismo receptivo, porque es en este lugar denominado Ensenada de Utría donde se aparean las ballenas. Y es una experiencia única e inolvidable para todo tipo de turista. Cuando estuve a punto de regresar a Perú, mis compañeros de la Universidad Externado de Colombia indicaron si era factible que yo podría quedarme nuevamente en Colombia, en Bogotá. Y pues dentro de estas prácticas preprofesionales, una de las encargadas de las prácticas me dijo, si tú deseas, Diana, te puedes quedar para ganar mayor experiencia en el área de administración y gerencia, pero tenemos un lugar en específico que nos gustaría que sea un reto para ti. Bueno, yo conocía parte de Colombia, pero nunca me habían hablado de este lugar, que ustedes lo pueden ver en pantalla. Este lugar denominado Leticia, que es la Amazonía colombiana. La Amazonía colombiana que pertenece al trapecio amazónico, donde tiene límite entre Brasil, Colombia y Perú. Pero yo no iba exactamente a Leticia, sino yo iba a administrar un ecolodge en una zona denominada Puerto Nariño. Hasta ese momento me parecía extraordinaria la experiencia. Fue aún más reconfortante cuando supe que en este lugar podía y tenía contacto con comunidades indígenas. Pude y trabajé por un promedio de 2 años con indígenas ticunas, cocamas y yaguas. Este es el establecimiento Ecolodge, con el cual yo trabajé como administradora por un largo tiempo, en el cual, obviamente, para ser administradora, como todo rubro turístico y hotelero conocemos, debemos de saber todas las áreas, porque debemos de saber la experiencia y la problemática en cada una de las áreas. Fui recepcionista, fui reservista, fui ama de llaves, también estuve en cocina, también fui mesera en algún momento, y hice una serie de actividades en relación a todo el hotel. Creo que la única parte que me faltó fue el área de mantenimiento, pero sin embargo todo ello me sirvió para que después ingresara al área de administración y poder a fondo conocer cada una de las problemáticas del establecimiento. Pero eso es parte del servicio en cuanto a lo que viene a ser hotelería, y cabe recalcar que este hotel tenía una agencia de viaje mayorista. Sin embargo, a mí me llamaba mucho el trabajo comunitario, valga la redundancia, con comunidades indígenas. Quería saber y quería aprender más de ellos. Quería saber cómo yo, siendo peruana, podía aportar en otro país límite. En este caso, yo vivía en Colombia. En el lugar solamente vivíamos 2 peruanos, nazqueña era yo y un cusqueño, y los demás
eran pues indígenas ticunas colombianos. Entonces, es ahí cuando yo comienzo a hacer mis prácticas con el SENA, que si bien es cierto, es el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es establecida por una institución pública de Colombia, pero a la vez está en relación con el Ministerio de Comercio, de Industria y Turismo de Colombia. Una experiencia muy grata, en la cual pude conocer más acerca de las actividades en relación a las comunidades indígenas, tanto de los ticunas, de los cocamas y de los yaguas. Pero si hablamos de la experiencia laboral, concuerdo algo con Sergio. Sergio, yo también fui docente de INTESI. Realmente un orgullo de poder haber trabajado en ese instituto, donde el día de hoy tengo grandes colegas, exalumnos, al cual yo cuando regresé de Colombia pude mostrarles y pude enseñarles la realidad de otros países, la realidad en cuanto a lo que viene a ser servicio, calidad y experiencia en turismo, pero también en hotelería. Sin embargo, como mi tema es en relación a lo que viene a ser gestión pública, voy a entrar de lleno al tema. Retorno al Perú, tengo una serie de trabajos en relación a educación, en relación a lo que vienen a ser ONGs, en lo que viene a ser hotelería, y bueno, el alcalde anterior a la gestión del 2015 al 2019 se entera de que una nazqueña ya había terminado sus estudios y había regresado de otro país. Y pues ellos, tanto la junta de regidores como el alcalde, me solicitan mi currículum, hacen el concurso necesario para poder ingresar y me otorgan la confianza para que yo pueda ser la gerente de turismo y cultura en ese momento denominada. En el año 2016, esa gerencia de turismo y cultura cambia a la gerencia de turismo y desarrollo económico. Aún más fuerte del trabajo. Era aún más fuerte, pero sin embargo era motivador. Y hasta el día de hoy sigo diciendo que es motivador poder trabajar en un lugar que es mi tierra, pero que me permite poder ayudar, apoyar y avanzar en la reactivación turística que hoy en día ha sido muy golpeada en esta pandemia. Como también lo había hablado la magíster Susan Herrera, bueno, yo regreso en el año 2021 con el nuevo alcalde, el señor Oscar Elías Lucanas, quien me vuelve a dar el voto de confianza y me dice, pues, Diana, necesitamos que regreses para que tú nos puedas apoyar en la gestión. Por ende, mi presentación es en relación a los trabajos relacionados a la Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Nazca y en todo lo que se puede hacer en la gestión pública de una estudiante o una ex estudiante que estudió turismo y hotelería. ¿Qué podemos hacer? Señores, alumnos, compañeros, podemos hacer mucho. ¿Trabajando con quiénes? Con el gobierno local y con el gobierno regional. Bueno, en las fotografías quizás muchos no me reconozcan. Quien les habla ha tenido una baja de peso impresionante, pero ahí me encuentro en las fotografías junto con los gobernadores regionales, junto con el ex ministro de Comercio Exterior y Turismo y las cámaras de turismo a nivel nacional. Pero ser servidora pública es no tan solo un trabajo de oficina, sino es un trabajo de campo. Es un trabajo de lucha diaria, es un trabajo del querer y de mucha responsabilidad, porque hablamos de que el turista que llega a una determinada ciudad, que en mi caso el ejemplo es Nazca, se debe de ir feliz, se debe ir contento y con una gran experiencia. Por ende, se trabajan con diferentes instituciones, como son las DIRCETURES, que pertenecen al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con la Policía Nacional, con el Ministerio de Cultura. Recordemos que Nazca tiene un atractivo turístico
que es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Significa que para nosotros es aún mayor la responsabilidad que tenemos por cuidar nuestra zona arqueológica, como son las líneas y geoglifos, pero también los demás sitios arqueológicos con los que contamos. Lugares turísticos de Nazca, todos aquellos que pueden ver en pantalla, algunos administrados por la gerencia de turismo que yo presido, algunos otros por diferentes municipalidades, pero sin embargo, imposible dejar de mencionar la variedad y la cantidad de lugares turísticos que posee Nazca. Dentro de los cuales nosotros tenemos, si bien es cierto, como les había mencionado, a las líneas y geoglifos de Nazca, pero es este centro ceremonial denominado Cahuachi, que se encuentra a 35 kilómetros de distancia de Nazca, un lugar o un destino turístico excepcional. Son 25 kilómetros de extensión a base de barro, elaborada en cuatro fases, en la cual es un centro ceremonial Nazca, realmente maravilloso. A lo cual yo, en el cargo de servidora pública, debo de velar tanto de la protección, pero también de que se respeten los senderos y que el visitante se vaya feliz, tranquilo, contento y motivado por cuidar nuestro patrimonio arqueológico. Nuestro trabajo no tan solo es ese. Nuestro trabajo es protección al turista. Lo protegemos entre diferentes instituciones. Llámese Ministerio de Cultura, llámense diferentes gerencias que preside la municipalidad, como es la Gerencia de Transporte o la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Y todos ellos colaboramos en la protección al turista, porque recordemos que Nazca no tan solo vende turismo cultural, vende turismo de aventura, vende turismo místico, vende hoy en día hasta turismo de naturaleza. Y me quedaría corta en exponer la cantidad de lugares y destinos que posee Nazca. En un día, nos faltarían días para conocer Nazca, sinceramente. Y vamos a comenzar, o voy a iniciar, por el acueducto de Cantayo. El acueducto de Cantayo, para lo que viene a ser la importancia en el cargo que yo presido, es el segundo lugar turístico más visitado por el turista tanto nacional como extranjero, que hasta el día de hoy, por más que hayan pasado 2000 años, sigue existiendo, seguimos utilizando el agua de esta increíble ingeniería hidráulica, y de la misma forma los trabajos en campo entre instituciones públicas y privadas es muy importante. ¿A quiénes puedo mencionar? A la Policía de Turismo, al Ministerio de Cultura, a los guías oficiales de turismo, que también son parte fundamental en el eje de la reactivación turística de cualquier ciudad, en la gestión pública de cualquier municipio, gobierno local y regional. Ustedes pueden ver en la fotografía de la mano izquierda, esto es nuestro trabajo de campo. Nosotros no tenemos horarios fijos. Nosotros no nos lustramos los zapatos o no estamos muy cómodos, sinceramente. Nosotros trabajamos bajo el sol, pero es nuestro trabajo y esto a mí me apasiona. Hacemos trabajos junto con diferentes delegaciones porque motivamos a los estudiantes a querer cuidar lo nuestro, a querer proteger y sentirse identificado con las zonas arqueológicas y con nuestro patrimonio cultural, que es tan importante. Asimismo, hacemos las coordinaciones, como les indicaba, con las instituciones educativas. Entre ellos está el Colegio de Alto Rendimiento, quienes cada año participan de diferentes actividades en cuanto a señalización, en cuanto a concientización de diferentes lugares turísticos que posee la ciudad de Nazca como provincia. Pero aquí hay son fotografías que realmente también son anecdóticas, porque como les decía, el trabajo no tan solo es de oficina y es un trabajo de campo tranquilo.
Porque Nazca, si bien es cierto, es un lugar muy árido, pero en épocas de lluvia, que comienza a partir del mes de enero, febrero, comienzan pues la llegada de la venida de agua. Y en ello nosotros tenemos que proteger las zonas turísticas. Ese es el motivo por el cual nosotros, sin importar el cargo que tengamos entre Ministerio de Cultura o la misma gerente que soy yo, tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para el cuidado y la protección de los mismos. Este es parte de nuestra realidad hoy en día. El tema de los protocolos de bioseguridad. Los diferentes lugares turísticos de Nazca fueron aperturados hace más de 4 meses aproximadamente, cuando recibimos el sello del Safe Travel con los protocolos de bioseguridad necesarios para recibir a los turistas nacionales y extranjeros. Es por ese motivo que en nuestra calidad y en mi calidad como gerente de turismo, tengo que velar por la protección, pero también por la experiencia grata que se lleve el turista o el visitante de Nazca. Esta es nuestra realidad, nuestras mascarillas, nuestro distanciamiento. Llegan muchos artistas a conocer Nazca, a saber más de las zonas arqueológicas, a saber más acerca de la cultura, que realmente es increíble. Esta es una fotografía que quería compartirles, porque fue una fotografía que hace una semana atrás me pudo compartir la congresista Susel Paredes, que en una reunión de la Comisión de Cultura del Congreso de la República solicitó declarar a los acueductos de Nazca en su totalidad como patrimonio cultural de la humanidad. Uno de estos acueductos es el denominado acueducto de Cantayoc. Sin embargo, poseemos un promedio de 32 acueductos, de los cuales la mayoría se encuentran en actividad y de los cuales también, como municipalidad, tenemos la responsabilidad de cuidarlos, protegerlos, en algunos casos restaurarlos y rehabilitarlos por el bien del cuidado y de la protección de nuestra ciudad. Otro de los lugares turísticos que también administro hoy en día como experiencia laboral es la zona arqueológica de Los Paredones. Es un centro administrativo inca, como ustedes pueden ver, nuevamente protocolos de bioseguridad, reconocimiento del lugar, ver y verificar de qué forma se pueden mejorar los servicios a los turistas en los diferentes sitios turísticos que tenemos en Nazca. Pero cuando hablamos de la reactivación turística, yo les hablo del año pasado, en el 2020, quisimos hacer una feria regional, hablamos con personas del ministerio y lamentablemente todavía no habían protocolos de bioseguridad para hacer ferias turísticas. Y bueno, este año, en la fecha del 27 y 28 de julio, cuando ya teníamos la certificación del Safe Travel, nosotros decidimos reactivar Nazca o el destino Nazca a todo lujo. Y fue la segunda vez, después de 5 años, que pudimos, valga la redundancia, volver a trabajar la iluminación de un centro arqueológico como es el Centro Arqueológico de Paredones. En la pantalla pueden apreciar al cuerpo de regidores con las diferentes instituciones y asociaciones de guías oficiales de turismo, así como la policía, influencers que también llegaron al lugar sabiendo acerca de la reactivación que iba a ser Nazca 27 y 28 de julio, todo ello en coordinación con el área de turismo y desarrollo económico de la cual yo presido y me siento muy orgullosa. Cabe recalcar que cuando nosotros estudiamos la carrera de turismo y hotelería, a veces nos preguntamos, ¿y habrá un espacio para nosotros como ex estudiantes en el tema de gobiernos locales, ver normas, ver leyes, saber cómo podemos hacer para ayudar
a la problemática del turismo en el Perú, saber qué podemos hacer porque planes, porque normativas sean beneficiosos para nuestros artesanos, para nuestros guías oficiales de turismo, para nuestros prestadores de servicio turístico. Bueno, yo trabajo en un gobierno local y sí existe una ley orgánica de municipalidades y existe un artículo, que es el artículo 82 de la ley 27972, donde indica claramente que las municipalidades o gobiernos locales deben de promover la protección y la difusión de nuestro patrimonio cultural de la nación dentro de su jurisdicción. Que si bien es cierto, el Ministerio de Cultura también cumple un papel muy importante porque son los encargados de administrar y velar también por las zonas arqueológicas, las municipalidades o los gobiernos locales, como así se les denomina, también tienen todo el derecho de promover y proteger estas zonas arqueológicas. Indico claramente esta ley orgánica porque es parte de mis funciones dentro de lo que viene a ser mi trabajo dentro de la Municipalidad Provincial de Nazca. Entonces, si yo ingreso a una municipalidad, es porque realmente quiero hacer el cambio. Y si quiero hacer el cambio, ¿lo puedo hacer a través de qué? De ordenanzas municipales. Ordenanzas que para nosotros son muy importantes, porque nos permiten realizar una serie de normativas que en el caso de turismo pueden apoyar al desarrollo turístico de una provincia. Pueden apoyar, valga la redundancia, al desarrollo de prestadores de servicio turístico. Pueden apoyar al reconocimiento, pero también a las ganas de querer proteger como nazqueños y como ciudadanos a nuestras zonas arqueológicas. Uno de los casos más sonados, que fue hace más de 6 años atrás, fue el del denominado Greenpeace, donde ingresaron una cantidad de personas de esta ONG a nuestras líneas y geoglifos de Nazca. Entonces, es por ello que el Ministerio de Cultura, anteriormente denominado como INC, decide colocar una dirección desconcentrada de cultura en Nazca con la finalidad de proteger las líneas y geoglifos. Pero nosotros no nos podemos quedar atrás. Y por ende, también quien les habla es encargada de hacer ordenanzas municipales que permitan el accionar de la protección, de la promoción turística y de evitar, junto con DIRCETUR, la informalidad del turismo en esta ciudad. Bueno, dentro de una de las ordenanzas que obviamente nosotros en la gestión que yo les hablo, en la primera gestión en la que yo trabajaba desde 2015 hasta el 2019, que, bueno, nosotros indicamos, ¿no?, que si bien es cierto hay un ingreso, hay una compensación de dinero para poder ingresar a los diferentes lugares turísticos, es muy importante que los nazqueños conozcan y sepan valorar lo suyo. Y por eso esta ordenanza hizo de que se exonere el ingreso a los diferentes lugares turísticos que son administrados por la Gerencia de Turismo. Hoy en día esta ordenanza se ha ampliado y ahora todos los nazqueños tienen el derecho de poder ingresar todos los días de la semana a poder conocer los diferentes lugares turísticos administrados por Nazca. Por la Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico. Bueno, dentro de lo que viene a ser también este trabajo en relación a lo que viene a ser turismo y la gestión pública, es la protección de nuestro patrimonio cultural, como ya les había hablado, interinstitucional, entre diferentes instituciones. Podemos observar ahí a Policía de Turismo, su prefectura, Ministerio de Cultura, hasta Policía de Carreteras. Trabajos en coordinación. Hemos visto los eventos del Dakar de la misma forma. Trabajos de concientización, de colocación de letreros importantes para el cuidado y la protección. Trabajos de jornadas de limpieza a las pampas de Nazca, y a las pampas de Nazca sobre todo.
donde participan tanto instituciones públicas como privadas, trabajos con empresas que ellos mismos deciden apoyar y acotar un granito de arena en la participación de la protección de nuestras zonas arqueológicas. Trabajos de concientización con alumnos de 11, 12, 13 años que desean participar en la protección de los diferentes lugares turísticos que posee Nazca. Y es muy cierto cuando nos dicen que el mundo del turismo de la hotelería es tan amplio. Créanme, en algún momento hasta tuve que dirigir una retroexcavadora, porque obviamente tengo que cuidar mis zonas arqueológicas y tengo que protegerlas, porque uno se debe de concientizar a eso, a la protección de las zonas arqueológicas y a la promoción del mismo. ¿Qué más tenemos? Tenemos las capacitaciones a las diferentes instituciones, pero también a los diferentes servidores públicos, quienes están en contacto directo con los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Y les voy a poner dos ejemplos y dos casos, creo que ya como para culminar un poco ello. Estoy orgullosa de ser profesional en turismo, de poder trabajar en un sector público, porque me permite realizar cambios. A la mano izquierda ustedes pueden ver uno de los acueductos que se encuentra en el centro poblado de Achaco, que estaba perdido hace más de 5 años, acolmatado de maleza, y que 3 años atrás o 4 años atrás comenzamos con el tema de la restauración. Como pueden ver en la mano derecha, las imágenes hablan por sí solas y los turistas hoy en día lo visitan. Otro de los trabajos de recuperación que hace 3 semanas hemos inaugurado es el acueducto de Aja, que de la misma forma lo encontramos en un estado prácticamente de abandono, pero con la venia del Ministerio de Cultura y con los diferentes trabajos con la comunidad de Aja, lo hemos podido recuperar y restaurar. Es una maravilla y esto nos permite poder tener más oportunidades y más lugares turísticos que el visitante, tanto nacional como extranjero, pueda visitar en nuestra provincia. Parte de las fotografías del Safe Travel, tanto para el destino turístico de Nazca, como para los prestadores de servicio turístico, porque no tan solo tenemos que brindar los protocolos de bioseguridad en el destino, sino también los empresarios tienen que ser responsables y comprometerse con el servicio que otorgan a los turistas al momento de ingresar y de llegar a Nazca, sean hoteles, restaurantes, agencias de viajes. Bueno, esta es una de las últimas experiencias que hemos tenido. Hace una semana atrás pudimos participar en la Feria Internacional AVIP de Arequipa, junto a la gerente de turismo de Arequipa, y en representación un antiguo Nazca, con la vestimenta Nazca, nosotros entregándole una cerámica típica de la cultura Nazca. Cabe recalcar que como todo servidor público, no nos podemos quedar sin seguir estudiando, sin seguir fortaleciéndonos. Es por ese motivo que quien le habla fue una de las ganadoras de un concurso nacional establecida por la UNESCO, Servir y la Escuela Nacional de Políticas Públicas para poder desarrollar acciones de la Política de Cultura al 2030, donde hablan mucho acerca de los derechos de las personas y del derecho cultural que tenemos cada uno de nosotros como peruanos y de las actividades inclusivas a nivel cultural que cada peruano debe de tener en cada ciudad y destino del Perú. Orgullosa de poder haber dado las palabras de clausura, orgullosa de que la viceministra haya participado de esta clausura y de haber pertenecido al staff de panelistas para poder hablar acerca de la experiencia de Nazca en la gestión pública cultural. Pero, y ya para terminar, Susan, y para todos nuestros compañeros, ¿qué pasó dentro del año 2019 al 2021 que salí de la gestión pública? No me podía quedar con las manos cruzadas, así que de la misma forma pude capacitarme con la UNESCO
pude realizar trabajos de concientización con la UNESCO y hacer un plan piloto en Ayacucho o en temas de proyectos turísticos para la ciudad de Huamanguilla. De la misma forma, trabajé para una consultora, trabajando en todo el tema de capacitaciones para gobiernos locales y trabajando con el gobierno regional de Ucayali. Pude ver la actividad netamente del trabajo que se realizaba en Ucayali y de los diferentes operadores turísticos y guías oficiales de turismo, y poder capacitar a cada uno de los a cada uno de los funcionarios públicos de los diferentes distritos de Pucallpa. Aquí, por ejemplo, tenemos las fotos de las capacitaciones también para prestadores de servicios turísticos. De la misma forma, durante ese tiempo capacité a la Policía Nacional en temas de protocolo, porque me especialicé en protocolos de bioseguridad para casos extremos, en levantamiento, lamentablemente, de personas fallecidas por COVID y los protocolos que se deben de seguir ante ello. Capacité de la misma forma a Nazca, a los empresarios nazqueños, en esa época del 2019 al 2021 que dejé de laborar en la gestión pública, con la finalidad de que todos ya tengamos conciencia de cuáles eran los protocolos que deberíamos de tener en cuenta para la llegada de nuestros turistas. También trabajé en el tema de mantenimiento y supervisión de establecimientos hoteleros, y de esta forma ingresaba a supervisar cada uno de los establecimientos hoteleros de cadenas hoteleras a nivel nacional. Esa era la forma en la cual nosotros ingresábamos y supervisábamos desde el techo de la habitación hasta el colchón de la habitación y la alfombra de la habitación, en la habitación. Entonces, luminarias, todo lo relacionado con los equipos de mantenimiento, también lo supervisaba. Y esta es la última parte de todo, la exposición. He podido escuchar las exposiciones anteriores. He podido escuchar que una de mis colegas agradecía mucho a la familia por el apoyo que se le había brindado, al igual que mi persona. Yo hace siete meses atrás, perdí a mi señor padre, que siempre se sentía orgulloso de la carrera que yo había elegido. Que si bien es cierto, toda la familia trabaja en el tema de derecho, de leyes, fui la única que estudió turismo y hotelería, pero mi padre y mi madre y mis hermanas vieron la pasión y las ganas que le ponía a los estudios y todo el compromiso que tengo hasta el día de hoy por salir y sacar adelante a mi bella ciudad de Nazca como servidora pública, que cada uno de los logros que hasta el día de hoy tenemos en conjunto, porque no tan solo es el logro de una institución pública, sino de todas las instituciones públicas de una ciudad, se las dedico a mi señor padre. Creo que con esto culminaría yo mi exposición. Susan, muchísimas gracias por escucharme. Colegas, de la misma forma, no he querido ser muy extensa, realmente me he enfocado netamente en lo que viene a ser gestión pública. Hay mucho por hablar, es un tema muy apasionante, es un tema de nunca acabar, y es muy cierto, mientras los demás descansan, nosotros en turismo, en hotelería y servidores públicos trabajamos el doble. Muchas gracias, Susan. Muchas gracias, Diana, muchas gracias por esas enseñanzas que nos has comentado, sobre esas experiencias que has tenido en todos estos años de trabajo, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Agradecerles a todos, a los tres expositores del día de hoy, que nos han traído, nos han acercado un poco sus vivencias y han querido pues tener un poco más de cerca, ¿no?, el contacto con ustedes, con los estudiantes, un poco motivarlos a que puedan salir de su zona de confort, aprendan un poquito más de cómo es el mundo laboral antes de salir, digamos, de la carrera, antes de culminarla, ¿no?
y un poco empiecen ya a practicar y a poner en práctica todo lo que han ido aprendiendo en teoría, ¿no? En las aulas. Entonces, agradecerles a los tres por sus ponencias, muchas gracias por su tiempo, por su disposición, interesantes historias. Nos encantaría tener mucho más tiempo para poder escuchar muchas más vivencias de ustedes, pero bueno, el tiempo apremia, así que muchísimas gracias a todos los asistentes, también a los ponentes, ahí está Sergio, Diana, Hilda, muchísimas gracias y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su disposición y por este tiempo que nos han brindado, ¿no? Muchas gracias y buenas noches con todos. Hasta gracias. Luego. Hasta luego, buenas noches, muchas gracias. Un muchas gusto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Gracias.